Hola, molt bona nit. Benvinguts a Telesa Fort. Benvinguts a un nou partit de l'Àngel Vision Units pel Bàsquet Gandia. Una nova oportunitat per a que els de Víctor Rubio busquen i troben una victòria que doni confiança, que doni ganes també de seguir competint al màxim nivell, que doni il·lusió per cada setmana arribar a, sigui a este pavelló o al que siga, i buscar competir de tu a tu front a qualsevol rival. Davant del Units pel Bàsquet Gandia, avui tenim el Carolina, és un equip d'Alacant, el que els de Víctor Rubio ja coneixen. És la primera temporada, perquè és un recent ascendit, és la primera temporada del Carolina en esta Lliga EVA, en el grup EB, però, com dic, els de Víctor Rubio ja el coneixen, perquè dona la casualitat que fa al voltant de dues setmanes el Units pel Bàsquet es va enfrontar en Alacant, al Carolinas, en aquell retorn a la competició després d'estar diverses setmanes de paró per tindre diversos positius entre la plantilla del Covid-19. Va ser un partit per a oblidar, hem de dir, perquè van perdre 69-63 front al que possiblement siga l'equip més fluix d'esta categoria, possiblement junt a l'Ontinyent, i per això dic que aquest 69-63 va ser l'inici d'esta mala ratxa que està portant l'Units pel Bàsquet Gandia des de que va retornar, com bé ha dit en diverses ocasions César i Pau, també Santi, aquestes setmanes amb els positius per la Covid que no van poder entrenar. Va passar molta factura als jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia i també al cos tècnic. Com dic, per davant tenim uns 40 minuts de partit per a tornar a buscar il·lusió, ganes i l'emoció del bàsquet així al pavelló municipal de Gandia. Recorden, i he de donar-vos el dato, que a lo millor estan mirant-nos a través del telesafort normal de tota la vida, recorden que ara també poden veure'ns a través del nou canal de Telesafort HD. Ens veuran igual de còmodes, com estem sempre, però amb major definició. Per a alguns és bo, per a nosaltres, la veritat, que ens veguen en major definició, que ens veguen millor, crec que no ens ajuda en excés. Però bueno, això ja són altres temes. Ja estem així amb els col·laboradors habituals, amb César i amb Pau, també ens acompanya Santi Roca. Molt bona vesprada a tots, no, molt bona, quasi nit ja. No te pillo la gracieta. Per les arrugues. Nos estamos mirando aquí los tres, como que ha querido decir. Per les arrugues. Has empezado bien, cada vez se te ve más suelto, pero luego te has venido arriba con una gracieta, no la hemos pillado. Pau, ¿tú qué dices? ¿Empezamos bien el sábado? Pero no ha tenido gracia. No ha tenido gracia. Total, para decir que se ve mejor la tele, dice, no tienen que hacer nada. Yo digo, ahora dirá que tenemos que hacer el pino o algo. En Sacrida y hecho. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Lo bonito es que podéis elegir, podéis ver la tele regulín o podéis verla bien. Lo único que tiene que hacer es resintonizar si tenéis una tele normalita, pero si habéis visitado últimamente Asper Peralta, pues tendréis una tele buena, de esas que lo sintonizan automático. Entonces no hay más que buscar, ¿veis? Yo me voy a pasar por casa de Santi, que estoy seguro que tiene que tener un pantallón. No lo sabes tú bien. Por cortesía de Asper Peralta. Que no es impresionante. No, míralo. Avenida Alicante, 16, enfrente de la farmacia. De toda la vida, ¿no? Muy bien, y cerquita de... Tenda de Barri. Cerquita de... De mi casa. De Radio Gandía. Oh, donde venden las cañas de pescar. Casa Navarro. Casa Navarro. No estáis en la... La onda. Y de la gestoría, Juan, que está una calle más para arriba. ¿Sí o no? Bueno, a la otra punta de Gandía, pero ve. Si está de Barcelona, está en la zona Ruiz de Corella, pero ve. Es que siempre me tenéis que buscar lo que es. Los tres pies. Bueno, ¿qué pasa con el Carolinas? A ver, decidme cosas. A ver, Carolinas, un clàssic del bàsquet valencià, ¿eh? No estem parlant d'un clàssic de la Lliga EVA, perquè no ho és. Hem de dir que estan de retruc, a lo millor, perquè es va obrir un poc la mànega al estallar la crisi de la Covid. I potser no és el seu lloc natural. La Lliga EVA és un club molt tradicional en el sentit que, per exemple, Pau Fuster mos dirà també, però recorde que n'hi havia molta sorna respecte a aquest conjunt, perquè juguen, la seva seu està en un barri d'Alacant, i és curiós, però la seva pista ancestral d'on han jugat tota la vida, que és destapar, és un pati de llums. Allí està la rabastesa, allí estan fent les paelles, allí estan torrant. Què dices? Sí, és un pati de llums. Entrenen encara allí, eh? Sí, no, és que és la canxa de tota la vida. Jo he jugat allí en finals dels 80. Un pati de llums, para los que no, en fin, controlamos el tema patio de luces, ¿qué es? Pues una illa de casa, lo de mig, mira que senzill és.
Sí. Muy bien, muy bien. Allí se asomen a la finestra y pueden ver el partido. Santi, como si tienes una urbanización, la urba, ¿no? Una pista de baloncesto. Como en mi urba, ¿no? Como en mi urba. Sí, pero eso es una isla de casas que tiene menos de 40 años, de 50. Y juega un equipo de baloncesto. Qué bonito, mira, mira, qué bonito plano. Es que estoy enamorado de este plano, ¿eh? Marc, estoy enamorado, ¿no? Es ni más ahora que se acerca la Navidad. Ya sé que insisto mucho en este anecdotario mío, abuelo Porreta, pero ¿quién no ha visto un partido del torneo de Navidad en casa de la abuela? ¿Quién no ha visto un torneo de Navidad en casa de la abuela? Muy bien, no ha tenido infancia comiendo polvorones, poniéndote tal, viendo cómo jugaban Rullán y compañía. En fin, esa era otra tema. Estábamos en el patio de luces, un patio, patio de Jums, que dice César, y ahí es donde juegan o donde entrenan. No, bueno, es la cancha original, porque te tienes en cuenta que ahora tienen que echar en pabellón. ¿Y cómo se llama? ¿Pabellón Patio de Luces? No, es la Sociedad Deportiva Carolina, de toda la vida. Tú no sentí Carolina Alta, Carolina Baixa, en las fogueres, pues mira, el barrio de Carolina. Ellos están allí. Carolina de Mónaco. Es un club tradicional, pero también te torna a repetir que no es el seu lloc a la Lliga EVA, digamos que es un equipo fet per jugadors de la base, un club tradicional. La última vez que dijimos eso nos pintaron la cara. Bueno, si hubimos pinta en la cara, nos ho hem de fer mirar perquè avui sol es val una cosa, guanyar. No és exemple el partit d'anada, no? Eixe 69-63 de fa dues setmanes, perquè veníem de com veníem, no? És que jo crec que avui hem d'estar millor en tots els aspectes perquè venim d'on venim, és a dir, venim ja de jugar ja tres partits, després de la Covid, en ritme. El que sí que és de veres és que la setmana no ha sigut bona a nivell d'entrenaments. Han hagut diferents factors que han alterat. La baixa de Dani Muñoz, Unai ha tingut problemes durant la setmana, Vera també ha tingut problemes durant la setmana. Anem a veure. Jo sí que, no sé si són manies meues o tacte d'entrenador, però sí que veig que l'equip més fi, més xispa. Es va trobar ja el partit del dissabte massa pesat, és un equip físic, això és realment el seu plus que ha de tindre la categoria, perquè la joventut i el tir exterior, de moment, estan restant, i suposa que cada vegada Víctor ha de poder treballar millor en un conjunt que és de gent jove i que de vegades no tenen els conceptes d'atac en zona, no tenen els conceptes de depressió, moltes voltes són automatismes que s'han de fer i això es aconsegueix entrenant. I ho ha d'aconseguir Víctor. Per l'Units pel Bàsquet n'hi ha que recordar que s'ha de destacar el retorn de Sergi Bordes, que ja sembla que ja ha donat negatiu en tots els tests PCRs que li hauran fet, que no seran pocs. Sí, sí, li ha costat. Efectivament. I el de Lluís ja estava entrenat. I torna una altra vegada a la convocatòria i el que cau precisament és el que mencionaves, Dani Muñoz, Pau, amb una rotura, no? Sí, en el quàdriceps. En el quàdriceps. S'espera dues setmanes de baixa, veurem si es recupera bé abans de Nadal i pot jugar. I pel que ha dit César, el Carolina és un històric de la Primera Nacional, Lliga Autonòmica també. És un equip que s'està adaptant a la categoria, jugador de la casa, de tota la vida. I veurem si dona molta guerra. Disculpa'm que el talli un segonet, Pau, perquè ja coneixem, ja podem veure el quinteto inicial de l'Àngel Vision Units pel Bàsquet Gandia, amb dos jugadors, diguem, sorpresa, dins del que pot ser sorpresa un quintet en el bàsquet, no? Amb el número 3, Joan Hernández, amb el 33, Alan Clayhan, capità de l'equip, amb el número 2, Jovi Merencio, Álvaro Albaladejo, amb el número 6, que ix en este quintet inicial, i amb el 32, Òscars Hernández. Veurem este quintet inicial, que és el que dura també al parquet, perquè sabem que des del principi poden haver canvis sense problemes. Òscars Hernández, que s'ha criat en l'escola del Carolina. Suposa que també, entre les molèsties de Vera, que no ha pogut entrenar bé, i la motivació extra que tindrà Òscars, que ara el veiem més maixant amb força, però això és la seva titularitat. Sembla que està un poc més finet, no, Òscars? El veig i està cada dia més fort, el tio. I Álvaro Albaladejo, que té una oportunitat avui de demostrar el nivell que César Improm suposa que té, també contacta amb la baixa de Dani Muñoz. Bueno, pues este es uno de los equipos, el rival de hoy, además, lo hemos dicho en otras ocasiones, uno de los equipos, podríamos decir, más beneficiados de que no haya público en Gandía, un equipo no acostumbrado a un ambiente como el que habitualmente había en este pabellón, hoy desierto, ya saben, mandan las normas COVID, aunque sigan viendo esas señalizaciones en el graderío, no hay público en absoluto. Y es el Carolinas, uno de los equipos beneficiados de no venir aquí y encontrarse con ese ambiente
que para nada beneficiaba a los equipos rivales, Marc. Por cierto, que hoy ha salido noticia de ultimísima hora, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, junto a la Conselleria de Sanitat, ha permitido que a partir del día 10 de diciembre, es decir, a partir de la jornada próxima, entren unas 150 personas en los estadios de preferente, segunda B y tercera. Bueno, segunda B, tercera y preferente. ¿Qué vull dir en això? Que a lo millor la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana també s'agafa a esta normativa, nova normativa de la Conselleria de Sanitat, dirigida per Ana Barceló, per a deixar almenys pues, ahí, 150 persones. Ahí ha habido un trabajo de pico y pala del presidente de la Federación Valenciana, Salva Gomar, que ha estado incansable, constantemente pues, emitiendo comunicados, notas de prensa, artículos de opinión en medios autonómicos y reuniéndose con, como te decías, con Ana Barceló, y al final, bueno, pues lo ha conseguido. Esperemos que prime también el aspecto... No ho poso en dubte, però jo suposo que això anirà en efecto cascada darrere totes les entitats que voldran que hi de lo mío, no? És evident que sí, que haurà sigut un treball del president, però si ho han concedit és perquè ja, diguem, estem en taxes ja més baixes de contagi. Jo he sentit fa una hora que la Federació de Bàsquet anava a permetre el 30%. Això sí, ho he buscat i no en la web de la federació i encara no posa la... Qué iluso buscar algo en la web de la federación. ¿Cómo haces esas cosas? ¿Tú eres de esos? ¿Eres el que entra en la página web de la federación? Claro, siempre. No, lo digo porque no son muy... No brilla especialmente por su prontitud informativa. Ni la transparencia tampoco. ¿Ibas a decir algo, César? No, estic apuntant el quintet titular del Carolina. Cuidado, Santi, que n'hi ha tres germans. Sí, ya la tenemos igual, es decir, tres Gallas, dos Martínez, en fin, sean condescendientes con... Tú diga ya con Martínez y ya está. Con la narración, porque la cosa se va a poner... Siempre vas a acertar, tío. Se va a poner interesante hoy, Marc. Sí, estoy seguro que sí. Bueno, ya están, al menos el equipo, ya está el equipo Alacantí en pista, ya están entrant també els de Víctor Rubio, l'Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, com deia César, avui o es guanya o es guanya, no queda una altra, no? Sí, no queda una altra perquè de perdre avui ja no és que matemàticament està tot per fer, no? Però ja les senyals que emetria l'equip és que no és capaç de guanyar ni contra un equip que se sap que va ser de la part baixa o molt baixa i que està accidentalment en aquesta categoria. Per tant, si volem algo més, il·lusionar-nos, reil·lusionar-nos, feedback, lo que vulgueu dir-li, hem de guanyar avui sí o sí. Bueno, pues arranca el partido, el primer balón para José Luis Martínez, ya atacando el Carolinas, que viste de azul clarito, el Gandía con el habitual uniforme negro y morado. Primeros instantes, primer ataque de este partido, que de nuevo les ofrecemos en directo desde las cámaras de Telesafor. El primer lanzamiento exterior que no ha entrado y el rebote que favorece al conjunto gandien. Será Jovi el que ha puesto ya para que sea Joan Hernández el que monte el primer ataque de un Gandía que busca una victoria para redimirse después de las últimas derrotas y también de la imagen ofrecida en los últimos partidos, sobre todo en el último aquí en casa. No diré ante la parroquia, pero sí ante los telespectadores. Juega Gandía, el lanzamiento de tres de Jovi dentro. Anotó Jovi Merencio el primer lanzamiento exterior. Esto ya es noticia, que arranquemos con acierto desde la línea de triples. Sí, sí. Jo penso que avui pot ser un dia en el que sí que tinguem més espais per a tirar, perquè hem de veure l'alçada mitja d'aquest equip i van a patir molt quan Vera estigui a la pista, no? Tancant-se molt. Això va alliberar molt tant a Jovi com a Requena com a Joan Hernández. Anotó Nacho Gallà en una acció con excesiva facilitat en la defensa del conjunto gandiense, que és ara qui busca l'ataque. Se entretuvo Clayhan, perdió tontament ese balón, el contraataque para la canasta en bandeja de Nicolás Martínez, que coloca a su equipo por delante en el marcador. No ha comenzado muy bien, Alan, el primer error defensivo en el uno contra uno, y ahora la pérdida esta. Esperemos que vaya a entrar y ahora una otra pérdida. Bueno, al final no se ha materializado, pero falten... Bueno, no han comenzado muy bien de concentración. Son los primeros instantes del partido, llevamos tan solo minuto y medio de este encuentro que enfrenta al Unispel Basket Gandía, Langes Vision, y al Carolinas. Ese es Joan Hernández, el base del equipo, defendido en las ayudas. Era Pablo Paterna quien había salido a buscar esa ayuda, la tiene Oscars. Saca afuera, se levanta para intentar el lanzamiento Clayhan, le metieron la mano, estaba ya sobre la bocina.
Ataca de nuevo Carolinas, pase interior, se tiene que salir de esa zona Pablo Paterna. La saca de nuevo es Nacho Gallá. Con Nicolás Martínez. Estaba buscando ahí hacerse un hueco, no consigue anotar después del movimiento. El rebote ha sido para Jovi Merencio, que busca por la calle central el ataque de su equipo. Va a intentar la penetración, la saca buscando a Óscar Hernández. Metió en la mano Pablo Paterna. Este es Óscar, este es Pablo. Y el que está más cerquita es el árbitro. Y hay balón para Gandía. En este habitual ya sonido de fondo, en el que se escuchan nítidamente los gritos de ánimo, los de protestas. Ahora está Víctor pidiendo tranquilidad y calma a Clejan, que se está rayando un poquito por los últimos errores. Bueno, hay que apuntar que el Carolinas está en el segundo quintet amb tres jugadors veterans, que són Pablo Paterna, està també José Luis Martínez i també Ignacio Gallà, els tres, quasi 30 anys, 2'30 i 1'28. Un equip en el que parlàvem, automatisme molt fet, de la categoria anterior, que han jugat ja junts, entrenador mateix, tot molt repetitiu, que fa que estiguen, encara que no estiguen en la seva categoria, pues, tenen molt clar a què jugar. I, evidentment, és el contrari de nosaltres. Molta més força física, joventut, inexperiència, i anem a veure qual de les dues opcions s'imposa. Ataca Carolinas, lanzamiento desde el exterior, que no entra. Era Nicolás Martínez el que había probado fortuna desde la línea de tres. Joan Hernández, falta personal de José Luis Martínez. La falta que señaliza la colegiada del encuentro, Pilar Carrasco, una de las dos colegiadas del encuentro. El otro es José Sánchez. Como hemos visto, el Carolines comienza a apretar molt, clava molta mà, votant el 2 contra 1 en accions de bloques directes. I ara estem menjant el baló. Joan Hernández, del rebote ofensivo de Óscar. Se hablaba César Bañuls de que tenía que dominar ahí abajo. Pero luego, si no defendemos, si no hay una buena transición atrás... Ells van a jugar això, Santi, el que acabes de veure. Ja ens han pillat dos vegades en el valor per l'esquena i és el seu xoc. Ells, tir exterior, podem dir que és fins i tot un dels pitjors equips de la categoria, si no el pitjor, i jo trobo que, per exemple, Alan Clinton ara mateixa porta diverses accions ja encadenades negatives, li està podent un poc ara mateix en la seva moral i és probable que Víctor acabi sentant-lo. No tardarà molt en cridar a que li fan Víctor. Muchas veces no sabes qué es peor, si lo quieres animar, pues sentarlo o esperar a... Santi, són 4 o 5 accions ja consecutives, vol dir que no està en este moment en la pista. Bueno, el balón ahora para Pablo Paterna, no s'aclara, tiene que sacar para que sea Nicolás Martínez el que lo intente, el balón que se pasea por el aro, Jovi Merencio que vuelve a capturar otro rebote, está muy intenso Jovi ahí en la pintura. La tiene Joan Hernández, defendido por José Luis Martínez. Busca Jovi, que es quien recibe ahora. Delante tiene a Nicolás Martínez. Entre Martínez y Gallá va el juego. Joan Hernández que se levanta de dos, no entra. Palmeó uno y otro. Estaba el Badalejo ahí en la tostada, pero finalmente parece que tocó Luis Miguel Fuentes. Y el balón que será para Gandía. Tenim molta ventaja en el xoc interior. Els nostres interiors li trauen de mitja 15 centímetros mínima al seu y hem d'aprofitar-ho carregant el rebote ofensiu. Que ahora no ha podido capturar el Gandía. Contraataque con José Luis Martínez. Otra vez pase picado buscando el juego interior con Nicolás Martínez, que la saca fuera para buscar un lanzamiento que sí que anota Nacho Gallá. Lanzamiento de tres que coloca por primera vez por delante en el marcador al Carolinas, 8-9. Llevamos 5 minutos de este primer cuarto en directo Telesafor con Clejan de tres. No entra tampoco, ya empezamos. Rebote de Pablo Paterna, otra vez contraataque, otra vez a tabla y otra vez canasta de Nicolás Martínez. En un calco, una y otra vez, casi todos los ataques del conjunto alicantino que obligan a Víctor Rubio a pedir tiempo muerto. Y la primera bronca para Óscar. Bronquita para Óscar Hernández, perquè precisament ell era el que tenia que haver estat més atent. Estava chillant-li des de l'inici. És que és un problema repetitiu. Baixem d'esquenes i no som capaços de veure la protecció de la cistella. L'últim home sempre té com a responsabilitat última protegir la cistella, tinga o no tinga, estigui emparellat. És el que Óscar encara no ho té clar. Bueno, són coses que molt d'entrenar, molt d'explicar, però no només avui és això el que està passant. A banda, si la selecció no és bona i n'hi ha pèrdues en mig camp, evidentment el partit s'endurà al Carolina. Nosaltres hem d'anar
a portar el valor on dia Pau. El joc interior són molt superiors. Si no fem cistella dins, el que anem a trobar és molt d'espai per als tiradors. No estan tirant mal, sol és un parell de tirs fora d'una bona selecció. La resta hem de saber les nostres forces on estan. Ja està Marc Alejandro Vera despojándose del chándal. Evidentemente. Va entrar probablemente por Óscar Hernández. O no, o juega con los dos, no lo sé. No, pero finalmente parece que Óscar... Sí, Óscar se queda, efectivamente. En el banquillo. Uh-huh. Y el resto del quinteto sigue siendo el mismo. Mantiene a Clay Hahn. Es verdad que ha tenido cuatro acciones en las que se ha atolondrado, vamos, con una... insistencia en ese atolondramiento bastante acusada, pero bueno, hay que darle también confianza, ¿lo he dicho bien? No sé, me lo he dicho gracia. No, pobre, me ha gustado. Es que he buscado ahí, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Lo que siga, una... Sí, ya lo diré. Vale. Lo que tenía claro es que Alan ha de entrar, porque nos hace falta, es un jugador que cuando está en la moral alta aporta moral de equipo. Ahí está Vera, defiende Paterna, que es el hombre grande de este Carolinas. Joan Hernández, grande en la envergadura. También la aportación. Ahí está el primer emparejamiento de los dos pesos pesados. Vera arriba buscando un gancho. Le saca la falta y la primera canasta imponente de Vera. Qué gran acción del pívot que sale ya en la primera acción de ataque a imponer su ley ahí en la zona. Es el que hay que buscar, principalmente. Ellos no tienen HS especialmente gran. Paterna que Fauns ha estuado a mes de 4. Especialista per cert en el bàsquet de 3x3 i res, nosaltres tenim un 4 com ese Salvadejo que està en 2.08 i els seus 4 són de 1.90. Rebote de Vera, balón para Hernández, va a buscar la penetración, busca tabla, no entra, el rebote para Vera, que ha salido como un auténtico ciclón. La tiene en ataque al Badalejo, otra vez Vera, rápida en la circulación por fuera, se entretuvo Clayhan, la tiene Hernández. Defensa muy pegadiza del Carolinas, otra vez Clayhan, vuelve a perder Alan. Contraataque de nuevo, Nacho Gallá dentro. Y ya prepara Alejandro Requena probablemente para sustituir a Alan Clayhan. Con Bediu César esta no le la perdona ya. Serà la quarta, si no recordo mal, el quart error que cometen els dos primers 6 minuts, no arriba de partit, 5 minuts i mig. Que... I, efectivament, es retira Alan Clayhan i entra Alejandro Requena. És que Nacho Gallà ja li ha furtat 3 balons en el bot, crec. Sí, si no ha estat molt bla. És de veure que aquest equip ara entenem per què va perdre el Unix pel bàsquet en Alacant. És un equip que, per definició, no se li va donar bé, perquè pressiona molt, molt la primera línia. Això fa... que la pilota costa molt de clavar interiorment. Per això n'hi ha solucions tàctiques, que és no botar tant la pilota, i això és el que hem de buscar, apoyar-nos en el centre, en un pivot, el pivot puja en el centre, bueno, anem a veure si ho aconseguim. Ha anotado Nacho Gallà el lanzamiento de tiro libre, se colocan 3 arriba, el Carolinas, ara és Hernández quien pierde ese balón para que monte su ataque el conjunto alicantino. Amb aquesta quantitat de pèrdues no es pot guanyar ningún partit en la vida. Bueno, ha entrado en cancha el otro Gallá, Santiago, mi tocayo. Debe ser buen jugador este chico. Este es de 20 años. Bueno, anotan desde el lateral, lo hace Nicolás Martínez. Sigue sumando puntitos al marcador, no me gusta lo que veo. 11-16, 5 arriba Carolinas, porque el Gandía está flojito en lo moral, en lo anímico, y necesita sensaciones para salir del atolladero en el que se ha metido después del parón del COVID. Porque parece que el equipo... Por momentos está tocado mentalmente. La salida de Alejandro Vera y ese gesto después de la canasta parecía indicar otra cosa. En cuanto a las reacciones, vamos a ver qué hace este hombre. Requena, que es un jugador importantísimo para el equipo y sobre todo para aquello de las sensaciones y con sus canastas o con su aportación, pues levantar un poco el ánimo del grupo. Yo, una de las cosas que me agrada de este equipo de Carolines es que per contra del que no m'ha agradat del Cal, que va vindre a ser jugar molt tàctic, molt a defensar en zona, molt a buscar les punts febles del contrari, el Carolina no està pensant en el Unix pel bàsquet, està pensant en que ells porten jugant en Xina durant molt de temps. Siga en la Lligueva o siga en la Primera Nacional. I això és el que venen a jugar així. I és de la barca que l'entrenador tinga aquest punt de vista perquè és així com els equips van creixent. Vale, no de les altres maneres. Ahora el gesto de rabia de Hobby. Uh-huh. Creo que estamos buscando mucho esas actitudes, pero es verdad que la expresión corporal de los jugadores, el lenguaje corporal de los jugadores en los últimos partidos
no invitaba mucho al optimismo. Anota ahora Jovi, se coloca el equipo 2 puntos abajo, 14-16. Es Santiago Gallá el que sube el balón. Busca el pase con Nicolás Martínez. Otra vez recibiendo por fuera Fuentes. El pase por dentro para buscar ahí una llegada del propio Martínez y anotar con, entiendo, facilidad. Es que porten ya 18 minutos en 3 minutos y es 18 puntos amb molta facilitat. Hem de pujar molt més la intensitat defensiva. I sobretot han sigut despistes, no? Més en les ajudes, sí. Us han deixat caure, un jugador d'ells, buscant l'esquena. Més que res despistes defensius, no? Lástima ahora que no entrara esa canasta de Alejandro Vera, porque hubiera supuesto un 2-1, pero tendrá que conformarse con el lanzamiento desde la línea de tiro libre. Hay más cambios, Marc. Efectivamente, entra Unai Zamora, el jugador que ix del parque es Álvaro Albaladejo. Bueno, ya comencem a veure el que seria el quintet lògic o el que més minuts disputarà, no?, durant la temporada. Sí, però almenys sí, no? Almenys avui, no? Unai... Bueno, sí, ara sí. pujarem el nivell defensiu. Unai sabem que és un jugador que defensivament és molt intens, que va molt bé al rebot també. No tenim a Dani també, que és un especialista també defensant i rebotejant, però bueno, suposo que ara l'equip pujarà un esglaó. ¿Cuánto echa de menos este equipo a su público? ¿Cuánto echa de menos este equipo a su público? Y nosotros también. Bueno, pero el público ens aportaría algo, pero sí, hasta, no. hasta un punt. Bueno, sí. Yo te digo... ¿Cuántos partidos ha levantado el público en los últimos 5 años? Los últimos 10, los últimos 15. Sí, el público en Gandía siempre ha sido una cancha molt damunt dels àrbitres, molt damunt del contrari. Así es. Bueno, esperem que aquest efecte cascada permetisca que, bueno, d'ací un parell de setmanes puguem veure ja algo de públic hacia el pavelló. L'acció d'ara, per exemple, aquesta acció no la teníem en Álvaro Badalejo. Hernández. Ahora también echan bien, y Requena, de pilota. Busca penetrar, levanta con la mano derecha, no anota, le cae el balón a Requena, ahí lo tiene difícil, pero se levanta aún así, a tabla y anota. Anotó Requena, que peleó como un jabato ahí bajo tablero. Y en inferioridad para capturar ese balón y anotar. 17-18, quedan 2 minutos para que acabe el primer cuarto. En directo, Telesafor. Cuando juega ya, Santiago. Molt bé, Unai. Segona acció defensiva d'Unai, l'equip canvia molt quan el 4 aporta també intensitat. Sobretot, primera, no els arriba la pilota dins, segona, és capaç d'anar i botar a les penetracions, això li talla molt de punts fàcils al Carolina. Un poquito mejor, más aplicado en defensa, ahora deja pasar Jovi. Sí, però l'ajuda d'ara d'Unai, per exemple, això no ho teníem abans. Cerramos el rebote, la tiene Requena, se pasa el balón por la espalda, pero le roban la cartera. Ha recuperado bien ahí Unai. Unai para Requena otra vez. Buscan a Requena Unai otra vez. A ver si es capaz de aparecer de nuevo. Ya está. Ahora que le deis en spy. Jovi con Vera en el poste bajo. La saca para Requena. Dentro, fuera. Tiene que funcionar. El balón otra vez para Hernández. La tiene Jovi. Se levanta de 3. Arriba. No entra. Rebote para quién. Para el de siempre. Para Vera. Que se la va a jugar en el poste bajo. Se entretuvo ahí a trancas y barrancas. La pelea abajo. Juego deslavazado. Es un gladiador, ¿eh? Sí. Salto entre dos. Sí, porque por lo menos tuvo una mala acción. Hay técnica controlando ese balón, pero luego se rehizo peleándola. Queda 1:17. Vuelve a entrar Alan. A borear. Ha sentado a Jovi Merencio, Víctor Rubio. Tiene que ser complicado. Para un jugador, para jugadores que llevan toda la vida jugando aquí, en el caso de Clejan, que tienen, porque los jugadores tienen sus manías, tienen sus rituales antes de venir a los partidos, el saludar a este, a aquel aficionado que te dice no sé qué, la rueda, los aplausos del público, la presentación, la música, en fin. Joan con Vera, tabla y dentro. Anota Vera, funcionó la conexión. Hernández Vera. Y nos ponemos otra vez arriba, 19-18. Ahora sí, como decía Marc, con el quinteto más habitual y con los jugadores que pueden acumular más minutos. Unai defendiendo el intento de penetración de Fuentes. El balón que cae de nuevo para Gandía es Hernández con Clejan. Problemas de Clejan de nuevo con el balón. Se la da Hernández. Le defiende Santiago Gallá. Ahí está en el bloqueo Vera. Otra vez pase picado para Vera. Estaba muy lejos de la canasta, pero aún así intentó el lanzamiento. Hay un hombre tendido. O falta en ataque o falta en defensa, pero es falta. De José Luis Fuentes, que se ha llevado un trompazo ahí. Recibió, era muy buena la conexión otra vez, pero tal vez
recibió demasiado lejos. Pero para... el problema no. está que Vera tenía que haber repetido el balón, es decir, tornarlo a pasar porque ni bien tres jugadores sí. al voltant de él. No ha sido capaz de... S'ha deixat caure molt bé después del pick and roll y la jugada estaba muy bien. Estén castigando molt en acciones esas de pick and roll porque están votando al 2 contra 1 y el que vota al 2 está tardando en recuperar. Pero han de hacer el pase, claro. El pase... Ahora sí, ahora ha faltado un pase más, pero en las anteriores acciones los jugadores de Carolinas no han conseguido tancar la zona y han sido puntos fáciles para Vera. Ahora que la han tancado, pues, podría haber sido falta en ataque, en defensa o tal, pero han conseguido recuperarlo. Mes en ataque, ¿no? Mes en ataque. Como han podido observar, tenemos un cambio en el servicio de limpieza. Bueno, tenim de baixa al Sobrino Mopa. Dale, de bots. Está hasta confinado, pobret, hasta demás. Después de la matraca que le diste la semana pasada, no, yo, yo no hubiera venido. No, está confinado. Yo me quedo en casa. Es un tema legal, no podéis ir. Da igual, la legalidad. Te pasas de tres pueblos con el muchacho, pero bueno. No, ten cariño. Sí, sí, claro. Se pasaron los dos, que Pau fue el que dijo no lo hace tan mal. Muy bien, Pau es el entrenador, ¿eh? Por eso. A ver, yo dije que está progresando. Bueno, que queden 10 segundos, queden now. Bueno, no pasa nada. Para darnos en la moral a tope. A ver si va a ser malo que el entrenador diga que un jugador está mejorando. Era Joan y dentro. Anotó Joan Hernández desde el triple para que nos fuéramos. Me ha recordado las campanadas. Dice que queden seis segundos. ¿Sabes? Me emocionó esto. Bueno, Neural, ¿no? Este año no hay uvas. En casa. Este año. Sí, en casa. En casa, claro. Que no Neural iba a carrer, pero a casa. Sí, pero. En casa. No. No sé cómo estará eso este año. ¿Tú qué dices, Marc? ¿Cómo estará? Estará complicado. Ya dicen eso de 10 personas hasta la 1:30, sin salir, sin beber en la calle. 1:30, sí. Me sobran 3/4. Bueno, estamos en el intermedio, el primero y el segundo cuarto. El Raín ya a dormir. Eso es, con 22-18, 4 arriba. Al final lo hemos arreglado, aunque ha sido con un triple menos. De Hernández. Bueno, no está mal. El resultado es bo. Digamos que para mí la clau un poc de l'Unix pel bàsquet ha sigut l'entrada d'Unai, sobretot perquè li ha donat molt equilibri defensivament. No és que ofensivament estiguem molt allà, perquè no estem tampoc fent un gran partit, hem fet tres triples, és de veres, però sobretot defensivament ahir els hem tallat la seva via de punts fàcil. Dinos, Marc, los anotadores en este primer cuarto. Tres jugadors amb els mateixos punts per pal de l'Unix pel bàsquet, amb sis, està Jovi Merencio, amb sis també Joan Hernández en dos triples, i amb sis també està Alejandro Vera. Este últim ja ha aconseguit arreplegar 4 rebots, 2 ofensius, 2 defensius. Bueno, ahí podríem dir que és el jugador més o menys més destacat, però sí que crida un poquet l'atenció de dir l'últim partit van ser 6 triples en tot el partit. En l'anterior no sé si vam arribar a 7, ara ja en portem 3 sí, en un quart. Però matisant que d'aixos 6 triples l'últim el clavarem al principi del tercer quart. Quan el partit estava jugant-se deixaria de notar. Així és. Bueno, avui en portem ja 3 en el primer quart, dins del que cap és una mitja major a l'habitual dins de l'Unix pel bàsquet Gandia. Bueno, esperem que continuï així. D'esta progressió arribarem als 9, als 12, perdona. No estaria mal, però bueno, és parlar per parlar, eh? Sí, pues sí. Els triples s'han de clavar quan es juga el partit. Quan toca. Bueno, i comença ja el valor per al Carolinas. I arranca este segon quart. Amb ningú canvi per part de l'Units pel Bàsquet Gandia, continuïn els 5 mateixos que han eixit al final del primer quart. Carolinas, que juega con José Luis Martínez, Santi Gaya, Alejandro Blázquez, Fuentes y Paterna, que es quien tiene el balón y encara Vera. La saca para Santi Gaya, busca el triple y lo anota. Anotó de 3 Santi Gaya para volver... Uy, va. Técnica, ¿no? Què ha passat? L'entrenador ajudant, però s'ha repetitivament, l'hauria avisat, era l'àrbitre i li ha caigut. Bueno, pues vaya... Ese es técnico y yo no les entiendo. Bueno, pero Pau igual l'ha avisat. ¿Por el entrenador o por el árbitro? L'ajudant. Pero no, por el ayudante o por el árbitro, Pau. Hola. Yo entenc per l'àrbitro, ¿no? Mójate. Exacto, por el árbitro. S'haurà levantat a dar una indicació i tècnica. Estan escoltant àrbitres. No, sí, ja ho sé, però... Te recuerdo que cada sábado tienes... una cita con el baloncesto. Sí, sí, sí. No, y mañana no, también. No, mañana o cada domingo. Ese. Te voy a volver a replantear la pregunta. ¿Mal por quién? ¿Por el árbitro? Por el árbitro, no sé. No, es un tío de idea. Muy bien, muy bien. Tío en principio, estamos bien. Ahora te quedas el ayudante ahí chafado, ¿no? Ahí claro, te quedas y dices, dale, ya...
Me siento aquí. Ya lo he hecho bien por hoy. Me puedo ir a casa ya. Lo he hecho bien porque Gandía ha anotado, ahora Requena, es una pedrada que no anota. Ha recuperado Santi Gallá, 23-21, dos arriba Gandía. Estamos en directo, es el segundo cuarto de este partido que enfrenta Ángels Visión con Isbel Vázquez y al Carolinas. Se levanta Martínez, no anota José Luis, el rebote que ha capturado Alejandro Blázquez, y este sí que no falla, para colocar el 23-23, empate en el marcador. Hernández, que se come todos los minutos, aunque ya sabemos que está Bordes listo para entrar. Requena y falta. Lo intentó Requena en la penetración, pero hubo falta. Era una buena penetració, però torno a insistir que hem de veure l'home alliberat. No? Ara mateix tenien l'ajuda d'Àlex Blázquez i s'havia quedat una i sola. No? Hem de ser capaços de veure i se passe extra per a tirar de la millor manera possible. Joan Hernández, poste bajo para Alejandro Vera. Pase picado per para sempre, Joan, la saca bien ahora para Cleja. No conectó bien ese pase, no pudo ni siquiera lanzar. Ahí está ahora, sí, Unai. Estaba pena, pisando. Estaba pisando, pero anota. Anotó Unai, le va a dar confianza, seguro. 25-23. Juega Carolinas. Allá, con Paterna. Paterna que la saca, buscando a Blázquez. Poste alto, un aganchito ahí con la izquierda y al final entra. Llorando, pero entró. La jugadita, la remanguillé de Blázquez para colocar de nuevo el marcador en un 25-25 igualado en este partido. No se despega ninguno de los dos equipos. Ha habido alternativas en el primer cuarto. Ahí el pase. Se pasa rarillo de Joan Hernández, que quería de nuevo encontrarse con Vera. Viene a la Requena y es falta antideportiva porque cortó un claro contraataque. Bueno, el pase de Joan Hernández es muy habitual confundir el joc de ese tipo de pase. Es la cistella más que el jugador, perquè és on va el jugador. Normalment, en el cas de Vera, se passa la garra a nivell de cistella, no? I moltes voltes passa al jugador. Bueno, ha sigut molt fluixet. I esta la notícia. Primers minuts de Sergi Bordes post-Covid, post-donar positiu en diverses proves de PCR. I, bueno, ja recuperat, ja tranquil, ja entrenat. Ja tenim a Sergi Bordes dins de la pista. Bueno, es una grandísima noticia también. Muy buena porque además Sergi viene de mucho tiempo de inactividad por la rodilla. Y ojo, ojo porque es un día complicado para debutar, porque el ritmo defensivo de este equipo no es el mejor para un jugador como Sergi, que no es un base pur, que a lo mejor tiene más problemas a la hora de puchar la pilota en el dribbling, pero sobre todo el caso de Sergi nos aportará un poco más de ti, vamos a verlo. Es importante. Tiene delante a Gallá, ahora el balón es para Requena, dos con él, le cae a Sergi, tiene el pase de primera acción, la tiene Clayhan. Defendido Clayhan por Martínez, se va a meter en un lío, se levanta Clayhan, no anotó. Dicen que ya había pasado el tiempo, a mí me parece que no sé, me pareció que no, que ya había lanzado, pero si lo dicen los árbitros, será que sí. Important pujar el nivell defensiu en les últimes accions. Bueno, Clayhan no ha salido mejor, ¿no? Clayhan. ¿No? Sí, sí, no, almenys no està perdent pilotes i defensivament ell és molt correcte en defensa. En això no li podem dir res perquè és un jugador que ho dona tot. El problema està que s'ha trobat davant una línia defensiva, la primera línia defensiva molt, molt agressiva i això, pues, bueno, li ha fet entrar mal en el partit. Bueno, este es José Luis Martínez, quien busca a Paterna. Pablo Paterna con Vera, es el emparejamiento, digamos, del partido, ¿eh? Sí. Golpeó en el pie, perdió el balón, pero se van a ver muchas veces. Sí. Bueno, yo corregiría algo defensivamente, ¿no? Como entrenador, no es un equipo el Carolines que pueda distinguir per la seva rapidez en estir de tres. Per tant, les ajudes, els jugadors del costat d'ajuda deurien d'estar més en la zona. Clayhan amagó el pase, finalmente se la dio a Vera, que anotó con facilidad ahí, imponiendo de nuevo Shuley debajo del aro. La acción también acertada de Clayhan. Carolinas con 28-25. Tres arriba para Gandías. Es Pablo Paterna que encara desde fuera. Bueno en el gesto y bueno en el lanzamiento para anotar. Bien, bien, que técnicamente no ha sigut ningún tir excepcional, pero es un jugador en experiencia que se le ha notado que es capaz de se atrevía a encarar de esa manera. Así es. Clayhan otra vez
bordeando el perímetro. El pase para Vera, está dentro, 2-1, la tiene que sacar fuera. Mal, le ha ido a dar a Raúl, que estaba ahí haciendo sus fotos y ha tenido que conectar ese balón. Ha estado a punto ahí de... En fin, del iPhone salir volando. Se la han pasado a él. Pero no. ¿Está bien, Raúl? Sí, estoy muy bien, muy bien. Raúl, tendrías que haber tirado. Pelota. Yo no estoy para jugar, ¿eh? Bueno. A ver si metes un triple. Bueno, la tiene Carolina, sigue atacando. Otra vez buscando una canasta que le devuelva la ventaja. Lo hace con Paterna desde fuera, muy lejos. Está saliendo fuera. El rebote ahora era para Nicolás Martínez. Y Paterna tiene tendencia también a sacar a ver afuera, ¿no? No, per físic no és un jugador que tampoc pugues pensar que va ser molt més ràpid que Vera, però és, mira, ho ha definit molt bé Pau, és un jugador de 3 contra 3 i aquests jugadors, quan reben la pilota, saben en tot moment què fer, no? Estan molt posats. Hem de dir que té 31 anys, no és un novent sano això del bàsquet. És que, si no m'enganyo, crec que ha arribat a jugar en la selecció espanyola de 3x3 i tot. Pues ala, ahí está Google, que te lo dirá. Si lo dice si lo dice Pau, yo no necesito ir a Google, claro. Pau. Estoy contigo, Pau. Siempre en mi equipo. Claro que sí. Gracias. Anota, no anota, perdón. Pau, no volia dir res dels tirs lliures del Carolina, no? No. No arriba ni al 60% en tirs lliures, ui. No entra Unai. Rebote, poste bajo, al menos hemos capturado el rebote ofensivo. Otra vez Requena la carga, la saca fuera. Es para Clejan. Ahí está Bordes. De nuevo Clejan. Intenta atacar la defensa de Carolinas. Otra vez sobre la bocina. Otra vez un ataque espesito. Que no cuaja. Martínez. Nicolás Martínez tiene a ver adelante. Intenta ganarse una posición ahí abajo del tablero, pero finalmente no lo consigue. Clejan a la contra. Ahí va Requena. Mira Aro, pero no tira, frena el ataque. El balón de entrar dins, porque es on es poden fer mal. Tiene Bordes, que de momento está respondiendo bien. Requena, sacando fuera para Clejan, de tres, sí. Ahora sí, ¿es de tres o de dos? De tres, por fin, Alan. Y ahora hay que defender, chicos. Bien, Alan, fenómeno. Bueno, ya está Alan al partido, ya tenemos una pesa más para apoyarnos. En una acción ha vuelto Clejan con ese triple, esa acción defensiva, ya estamos en el sitio. Venga, chaval, quedan 5 minutos para el descanso y nos vamos a 4 puntos arriba. 3-1-2-7, Pau. Quan entra Òscar Hernández, perdona, Pau, i ix Unai Zamora, que ha sigut un poc la revolució en eixe primer quart. Bueno, torna a donar-li l'oportunitat a Òscar. Sí, ara anem a jugar en els dos cincs. Aparentment anem a tindre prou superioritat física, veurem si l'aprofitem. Paterna. Ahí buscava connectar con Nicolás Martínez, però finalment lo hace con Fuentes. Fuentes con Requena, al reverso de Fuentes, lo lanza desde abajo con la mano derecha, pero no entra. Es Requena, otra vez a la contra, buscando ahí una bandeja, una entrada con lanzamiento a canasta, finalmente apoyándose en tablero. Máxima diferencia, 33-26. Nos vamos 6 puntos. 6 arriba. Y balón recuperat. Buena defensa ahora. Y es el momento quizá de romper el partido, por lo menos de abrir una brechita ahí que nos dé calma. Ahí va una técnica. Hay una discusión ahí abajo. Luis Miguel Fuentes. La Requena, Fuentes, está Santi Gallá. Y bueno. Luego de momento está detenido, está el árbitro Sánchez y Carrasco hablando con el entrenador del Carolinas, que estaba protestando. Le ha dicho que su jugador se calla o va técnica. Su jugador es muy listo, porque acaba de cortarle el rollo al Gandía que estaba lanzado. O solo lo veo yo. No, cert. ¿Eh? Sí, no, terra. Ha hecho ahora una de veterano. Está Bordes, mal día para pasar el balón por la espalda, chicos. No es un buen día, pero el poder balón. No. No, no. I estem votant massa al valor. Els últims atacs hem abusat del vot i mira, perdes tot. Elegir un mal dia per deixar de fumar, que diria... ¿Quién lo dijo eso? En una película, ¿no? ¿Sí, no? No, sé. ¿Felicis now? No, pot ser. Joder, macho, estem mal. Estáis cinematográficamente muertos. Pues sería Bruce Willis, imagino. Que no, hombre, que no. Que no Bruce Willis. Madre mía. Esa acción no la podem fer a càmera lenta. Ha penetrat. I campo atrás. Jo... I a Víctor le va a dar un infarto. Veníamos de anotar un triple, veníamos de un robo, veníamos de una canasta de Requena, veníamos de un robo de balón.
Ha habido una discusión ahí que ha parado el tal y se nos ha vuelto a cortocircuitar el asunto. Y revoluciona el quintet. Una pérdida y un campo atrás. Revoluciona el quintet en la entrada de Joan Hernández y Jovi Merencio. Y Anishit, Alejandro, Requena y... No recordé ahora que es el otro jugador. Juega Gallá. Ahí, Sergi Bordes. Busca Paterna, saca otra vez a Gallá, dentro, fuera, busca un triple. Buena defensa ahora de Gandía. El rebote ha sido para Joan Hernández. Quedan 4 minutos para llegar al descanso. 33-29, 4 arriba Gandía, que podía haber abierto brecha. Pase para Oscars. Facilón. Yo tengo mucha ventaja ahí. Para ganarle la posición a Soriano, Martín Soriano, que acaba de entrar. Ha entrado hace un instante. Sí, no es un jugador que juguemos. No es habitual, no. Otra vez Soriano. Los últimos minutos del segundo periodo. Paterna, de nuevo por fuera. Y anota de 2, lanzamiento fácil. Desde el poste alto. Es donde está moviéndose últimamente. Otra vez la misma acción. Es que en esa zona es una zona. Sí, pero es que la primera línea de ellos está marcada en rojo. Es mola agresiva, es la segua virtud. La gran bueno, tiro triple de Nicolás Martínez para resolver este galimatías en el que ha convertido los últimos ataques del conjunto gandiense. Otra vez, otra manita, otro pase ahí mal dado. Recupera Jovi. Hubo falta sobre Clayhan. Bueno, parece que tiene el Carolinas marcado a fuego la zona donde roba el balón. Bueno, es curioso, pero tan solo porten 3 faltes, ¿eh? En una defensa muy agresiva es poc prou el que han pagat. Están presionando más ahí a la altura de Mischamp y estem intentant fer molt mano a mano, ells clavant mans, estem perdent molt balons ahí. Sí, es un lío. Cada vez que hay acciones de bote en esa zona pasa algo. Aquí también, la tiene Vera, encarando a Paterna. Ahí está, saca para Jovi, se levanta Jovi, no anota, el rechace le cae a Dani Martínez para el contraataque. Ahí está a Nicolás Martínez, ahí está en la contra, se tiene que frenar en el poste bajo ante Clayhan, pero se la va a jugar, busca hacerse un hueco, acude Oscars, la ayuda que no llega. La segunda chuta funciona por primera vuelta. Muy bien, y el pase que interceptó Jovi Merencio para Hernández, que se levanta de tres, no entra, y el rebote de Vera y la falta personal clara de Santi Gallá, que intentaba ahí luchar como un jabato, pero que golpeó en Vera, que ya se había hecho con ese balón. Recordemos que estamos jugando con los dos pivots y que, por lo tanto, cada balón que caiga ahí tiene que ser una ventaja clara. Hay cambio. Sí, acabo de jugar con los dos pivots, como decías. Aixit, Vera, Álvaro Albaladejo. Sacará Hernández desde el fondo con Jovi Merencio. Amaga el lanzamiento, busca una penetración, se tiene que parar. Se falca, lanza y ha pasado algo ahí abajo y la falta de Paterna, creo. ¿Serán dos tirs o la donará posterior? Creo que ha sido falta de Pablo Paterna en la pugna por dos tirs que se la consideran el rebote. El rebote, ¿no? Es que sí, la considera. Podría haber pensado que ya tenía la posesión y que ha espichado después. Bueno, pues 35-34, posibilidad de aumentar la mínima renta para el Badalejo en el tiro libre. Falla el primero, se distrajo antes de tirar. Luego no repitió el ritual de tiro. A ver ahora. El bote de Albadalejo. Y tampoco. Ni con ritual ni sin ritual. ¿Qué miras, Pau? ¿Qué culpa tengo? No. Se resigna, más bien. Paterna. Con Gallá. Busca de nuevo a Paterna, que está emparejado con Albadalejo. Una pugna ahí de titanes debajo de los tableros. Ese rechace le cae a Joan Hernández. Está Joan levantando la cabeza buscando un pase que no encuentra. Ahora sí, con Clayhan. Alan saca afuera para Jovi otra vez de tres. Se va a quedar corto. El rebote para Oscar. Se tiene que levantar ahí. Pero finalmente eligió la opción más compleja. Después de haber capturado ese rebote. Estaba detrás del tablero, la tendría que haber intentado sacar fuera. Fuentes. Con Gallá, hacemos lo difícil y luego lo teóricamente fácil lo complicamos. Fuentes, con Soriano. No, le llamo Soriano, pero es Martín Soriano. Hernández, vamos a ver a la contra. Hay que correr, con más claridad. Clayhan se va a levantar, es de tres, se queda corto también. Y el rebote para Nicolás Martínez. Con Gallá rápido arriba, buscando la cabalgada de Fuentes, que se ha llevado ahí un manotazo de Oscars, pero que es con falta. Falta de Oscars Hernández. Andía, que tenía posibilidad de haber roto el partido, no lo ha hecho y seguimos en las mismas. 35-34, otro equipo correoso
que se le sube las barbas al equipo de Víctor Rubio, que va a llegar al descanso incapaz de abrir ventaja ante un rival teóricamente inferior, pero que ya nos ganó en la ida. Bueno, teóricamente inferior no pueden medir, porque ya no guanyen la Lliga. I segona, perquè és un equip molt conjuntat, que torno a insistir, la categoria és la que és, i ells no han estat mai, però són capaços de fer el seu bàsquet en una categoria distinta. No? Són molt correctes en el balanç defensiu, això ens impedeix fer punts fàcils en contraatac, i nosaltres no som un equip que després es tinguem d'altra manera, punts fàcils. Si no som capaços de córrer un poquet més, anem a patir. Jo sigo insistiendo que los equipos que se estrenan en la EVA se han encontrado con una EVA que no parece una EVA. Parece una liga inferior. No lo digo por la calidad de los equipos, que también, pero por el ambiente de los pabellones, no es lo mismo. Clejan, Hobby. Merencio buscando ahí muy bien. Bien jugado ahora. Muy bien. Con Oscars, aunque no anotó Oscars, no rompe la camiseta, que no estamos sobrados. Pero, no. Pero tendrá opción de anotar desde los tiros libres. Quedan 52 segundos, señoras y señores. Estamos en directo desde el pabellón. Ya se acerca la Navidad. Sí, sí. Ahí. Llega la Navidad. Del regalo navideño les traemos Telesafor en HD. Ojo, cuidado. Ojo. Que se ve eso espectacular. Ahora le verías la cara a Oscars. Uf. Más guapos. Como todos. Si estuviese en casa. Sí. Si no ven que están en Telesafor HD. Búsquenlo. Muy bien. Y ya está. Tiene una tele guay. Bueno, este creyente a un Oscar. Lo ha reconectado fácil, pero si no. Si no, vaya, lo tienen que buscar. Dime. Pero no a mis partidos, ¿no? Que se esperen al descans. Es que no, quedan 50 ahora segundos. Ahora que no resintonicen, claro, ¿no? Bueno, estaba diciendo que Beca Oscar, evidentment, en les seves limitacions que té, perquè és un jugador que tècnicament té que evolucionar, però està molt més posat i amb molta més gana, ¿no? Probablement el fet que sigui contra el seu ex-equip, pues, siga el motiu. Carolina, sí, atacando. Oscar en pretemporada estarà a un nivell altíssim. Sí, recordo, sí. Pero últimamente, después del paro de COVID, vais a hacer el seu nivell. Nada, volvió a ser igual. Joan, con Oscar, se levanta Oscar. Ahora sí, a tabla y anota Oscar, que se tenía que poner las botas ahí abajo, hombre. 4-6. 39-36. Último ataque. Estamos en 18 segundos para que acabe la primera parte de este encuentro, que gana Gandía de 3 puntos. 13 segundos. Son los mismos de posesión. Va a agotar hasta el final. Juega en ataque Fuentes. Dobla el pase para la llegada a Martín Soriano. No ha anotado ese balón. Mírate, que le cae a Jon Hernández. 3 segundos. Ahí está Clejan. Se va a levantar Clejan. No entró ese balón final, que podía haber aumentado la ventaja. Y nos vamos al descanso con esta exigua renta, pero renta al fin y al cabo, de 3 puntos. 39 para Ángels Visión, 36 para Carolinas, en este encuentro que les estamos ofreciendo en directo. Ya lo ven, en el desierto pabellón de Gandía, sin público, pero con baloncesto y televisión. Marc, anotadores de esta primera parte. Pues los dos pivots son los máximos anotadores ahora mismo del Unicpel Basket Gandia. Alejandro Veran, 8 punts. Oscars Hernández, que a mi els últims 4 punts s'ha posat també amb 8. I són els dos màxims anotadors, 6 de Jovi Merencio, 6 de Joan Hernández, 6 de Alejandro Requena també. Bueno, un joc molt coral el que estem veient, almenys en anotació per part de l'Unicpel Basket Gandia. Pel part del Carolinas, bueno, pues Martínez és el jugador destacat amb 13 punts i jo crec que el millor que podem fer ara mateixa és beure un poquet d'aigua, descansar, resintonitzar si no tenen el HD buscat, que ens posen el HD per davant i tornem en res, en uns minutets. Fins ara. Tornem al pavelló municipal de Gandia. Estem
amb Salva Gomar, director esportiu, ja saben, de l'Units pel Bàsquet Gandia. Volíem parlar amb ell perquè, bueno, la situació esta temporada està sent complicada. Salva, explica'ns què està passant. Si ara, mentre comença i no comença... Bueno, independentment de tota la situació que hem patit pel Covid i que t'has tocat molts els plans, som conscients del projecte que anàvem a fer, tenim l'equip que volíem fer, i el que necessitem és poder treballar, és que aquest equip pugui treballar en continuïtat, sense parons, sense... no hi ha lesions, confinaments i demés. Jo al soci li demanaria, al públic li demanaria paciència, perquè aquest equip, quan es comença a poder treballar junt, traurà el potencial que té, que sabem que té i que estem confiats en que té que traure-lo. No estem on volíem estar, però sí que és de veres que no anem a canviar fitxes per la situació en la que estem. No, o sigui, no prenem decisions a lo loco, i enguany han passat massa coses extradeportives que han condicionat el bon treball i no podem tampoc traure conclusions tan a pressa i menys enguany. Salva Gomar, director esportiu de l'Units pel Bàsquet, moltes gràcies. Sembla... ja ha començat. Moltes gràcies per estar així, per donar la cara. I anem a centrar-nos ja en la retransmissió del partit. Moltes gràcies, Salva. Bueno, ja sembla que ja ha començat el partit, Santi. Ha empezado el partido, efectivamente, estamos ya en el arranque del tercer cuarto. 39-36 había fallado el ataque Gandía, aunque también lo hace ahora Carolinas, que ha devuelto el favor al conjunto gandiense después de el ataque errático que había hecho perder el balón y propiciado un contraataque que finalmente no finalizó el equipo de Alicante. Nos habías asustado cuando te has puesto ahí con Gomar, con el partido ya empezado, yo digo, algo ha pasado. No, la verdad que honra a Gomar, que nos ha dicho, quiero dar la cara en un momento complicado, queremos explicar a la afición qué es lo que está pasando y cuál es nuestra visión del momento y de la situación. Y bueno, le honra mucho también, en las buenas y en las malas, estar ahí delante y dar la cara. Bueno, ya ha dicho lo que hay. Lo que hay es que efectivamente el equipo es muy joven, que se tiene que acoplar y que además para un equipo que necesita acoplarse, el tiempo es fundamental. Si encima pues tienes... estos parones, pues la verdad que no ha ayudado en absoluto. Lo peor que le podía haber pasado a este equipo es lo que ha ocurrido. Hernández con Unai, el reverso de Unai, una manita, muy bien Unai. Anotó con lanzamiento a tabla, 41-36. Y vamos a ver cómo arranca el partido en este segundo cuarto y si Gandía es capaz o no de despegarse en el marcador. Tenía Ignacio Gallá conectado en el pase buscando a Martínez. Ahora es Paterna, otra vez Gallá. Ignacio, recordemos que hay tres gallas en la cancha, esto parece el Pedreguer de fútbol. La levanta para anotarla Gallá y colocar a su equipo a dos puntitos, 41-39, con dos minutos que llevamos de este tercer cuarto. Partido que les ofrecemos como todos los partidos de liga en directo. Requena de tres, se queda corto otra vez, el rebote para Pablo Paterna, que él mismo sube el balón. Se encuentra con Vera, que conecta con él para frenarle. Es de nuevo Paterna, que se va a emparejar con Vera. La saca fuera para José Luis Martínez. Otra vez Paterna, dentro, fuera. Se están dando cera, pero vamos. Toda la que pueden y más. Quiero comentarte, Paterna tiene un físico imponente, pero no supera a Vera. Vera la ha controlado como a pogutes de veres, pero tela también el físico de Vera y como a pivot. Vera té més múscul i el pot aguantar. Volem ara... Bota Joan, massa bot ara. Hernández con Jovi. Jovi busca línia de fondo, se levanta otra vez sobre la bocina. El rebote para Nicolás Martínez. Le pide Requena ayudar. Le pide a Unai que se una a la fiesta i hi falta d'Unai. Ens està costant molt arribar en Joan. Arribem i a partir d'ahí muntem l'atac. Ja han passat més de 10 segons, quasi tots els atacs quan comencem a jugar i no tenim ningú jugador que sigui capaç de trencar en 1 contra 1. Això està impossibilitant que l'equip tinga accions ofensives clares. El problema és això, que pugem el valor, botant massa, apreten línies... No, però Pau, és que no arriben jugant, perquè tu puges a la pilota, però arribes jugant ja, però Joan Hernández continua... Continuem massa bot en atac estàtic. Hauríem d'arribar en algun passe al lateral i jugar algun bloc directe o alguna altra situació. Nacho Gallà. Se levanta finalmente para intentar anotar Fuentes.
Pero reboteó Gandía con John Hernández, que rebasa la divisoria solito para buscar un pase. Amaro pasado era Unai. Ahora no pueden decir res porque el movimiento ha sido un molt bo y el pase mejor. Ha sido pues, eso, una mala definición. Cae Paterna al suelo, evita el campo atrás Nacho Gallá. Busca un bloqueo. Se empareja con Vera, se levanta de dos y a pesar de ello anota. Nacho Gallá para colocar a su equipo empate en el marcador. Es el que está aguantando ahora, ¿eh? Es el mejor jugador ofensivamente, veterá y bueno, está insertado en estos momentos. La tiene Vera con Joan Hernández. Delante José Luis Martínez, bloqueo de Vera, el pase que va por fuera pero para perderla de Unai. Otra vez Nacho Gallá por el carril central, va a buscar una acción rapidísima el Carolinas que culmina. Nicolás Martínez para volver a colocar a su equipo por delante en el marcador. 41-43. Estamos otra vez como en el último partido, ¿eh? Haciendo aquí la goma, el chicle, ahora adelante, ahora de atrás. Me está agradando mucho que es Nacho Gallá, que es muy rápido de más para furtar el balón. Creo que aportará 4 sin recuperación. Sí. A més, ha jugado en la Lliga Eva, este es post que ha jugado. Anota Requena. Es curioso, ¿eh? Cada canasta de un jugador nuestro es como hacen como un gesto de alivio. Es bastante repetitiva ese gesto, en fin, de quitarse, digamos, de aliviarse, ¿no? Después de tanto error. Sí, porque ellos también ahora están apretando mucho. Otra vez Gallá. La línea de dalt, están presionando muy fuerte, líneas de pase. Vuelve a anotar Nacho Gallá, como decías, Pau, que se está convirtiendo en un jugador referencia del equipo visitante en ataque. Ahora el contraataque era de Unai Zamora, que recibió una falta personal, se fue al suelo. Hay cambio en el Carolinas. Son 5 minutos los que nos quedan para que acabe el tercer cuarto. Estamos 43-45. 2 puntitos arriba para el equipo visitante que se ha vuelto a colocar. Lo hizo en el primer cuarto. Luego dominó Gandía sin amplias ventajas. Creo que la máxima fue de 6 puntos. Y ahora estamos ahí en ese toma y daca que no me gusta un pelo porque el equipo no está fuerte mentalmente. Llegar a finales apretados no es una buena cosa. Cuando vienes de perder partidos y hacerlo además con de la manera que lo ha hecho Gandía en los últimos encuentros. Unai Zamora con Joan Hernández. Acude Paterna a la ayuda. El pase interior buscando de nuevo a Unai. Se fue arriba. Error en el pase de Joan. Y el balón que será para Carolinas. Mal inici, Pau, César, mal inici d'esta segona meitat. Portem 5 minuts ja d'este tercer quart i sembla que estan desconcentrats, que no estan massa centrats en el que està passant dins del parquet. Bueno, ho hem dit diverses voltes ja, no? Ara mateix és el moment de la veritat, no? La segona part, el partit estava igualat, encara que la diferència era al nostre favor. Bueno, pues hem de ser capaços d'anar pujant i llegint millor el xoc d'atac. Ells estan ara mateix apoyant-se molt en Nacho Gallà, està Unai Zamora en ell, anem a veure si és capaç de secar-lo, perquè gran part de l'èxit avui en el partit passa per parar aquest jugador. Pues sí, era Gallà precisament el que intentava buscar la acción, hubo falta de Unai Zamora, el árbitro tampoco le di tan, ¿no? Tampoco le di tan, le di que era baix, no sé. No, yo creo que es que ha fet la falta y le ha tornado a pegar un garra después. Sí, le ha dicho que no sé, que con una que ya lo llevo bien, que no se ensañe con el rival. La Paterna con Vera. Se levanta, se hace un hueco atrás para lanzar, pero se quedó cortito. No fue suficiente. Requena con Zamora. Vamos a por ello. Ahí está Unai, que se lo hace solo. El pase para Vera. Requena, vamos a ver si tiene tiro. Busca penetrar. Se levanta Requena entre un lío de manos. Lo mejor que hace es la falta. Sí. Y de Gallá, que será la tercera. Sí, sí. Abans s'ha tirat tot el segon quart sentat per això. Ara ens alivia, no?, que baixa la banqueta. Y se prepara Alejandro Blázquez para sustituir a Pablo Paterna, que es finalmente quien se retira. Pues no sé si es de la tercera de Nacho Gallá o de Paterna. Gallá, de momento que se duele de un golpe en la espalda. Y si no por la tercera, puede ser por el golpe, que se puede ir al banquillo en breve. Ha anotado Requena el primer lanzamiento. Acerca un poquito a su equipo. Quedan 4 minutos. El silencio del pabellón es atronador. Anota el segundo.
Empate a 45. Estamos a falta de 4 minutos para acabar el tercer cuarto en directo. Telesafor, insisto, con todos los partidos en directo en sus casas este año de COVID. Partidos sin público. Nacho Gallá, defendido por Javi Merencio. Se la va a jugar de nuevo él. Pase por la espalda. Se está gustando, se está creciendo. Ese es Fuentes. Saca para el recién ingresado Blázquez, que ha perdido. Don Hernández, contraataque fácil, claro. Encontró el caminito del Rey para anotar y colocar a su equipo por delante en el marcador. Es quedan 3 minutos y medio. El primer contraataque, claro, que entre. 3 minutos y medio para que acabe el tercer cuarto. Este es Santi Gallá. El pase con Fuentes. Fuentes en el interior de la pintura. Era Blázquez. Sacado con Nacho Gallá. Se va a levantar de 3. El rebote no ha tocado ni el aro. El rebote ha sido para Requena. Requena con Hernández remontando la línea de fondo. La saca fuera. Jovi se va a levantar. Es de 3. Es de 3 y entra. Es de 3 y entra Jovi Merencio. Para de nuevo adelantar a su equipo. Aumentando la renta y colocándola en 5 puntos. 50-45, gran acción ahora ofensiva del equipo, le cayó el balón en franca situación de tiro a Merencio, que no falló, lo decía César, no se puede fallar ese tiro. 50-45, 5 arriba, tiempo muerto, 3 minutos para que acabe el tercer cuarto. Bueno, hemos arribat 2 voltes seguides atacant, lo que estàvem parlant, una molt fàcil de Joan Hernández i ara el triple de Jovi Merencio. Vull veure com reacciona l'equip de Carolina. No té a Paterna. Paterna estem veient que és un jugador que físicament puga aparentar que no aporta molt, però tant en atac com en defensa, per a mi està sent una referència. Anem a veure com està el Carolina en els propers atacs i defenses. El canvi ve de defendre. Hem ajustat la defensa sobre Gallà i a partir d'ahir... Sí, no, Unai no l'ha deixat carburar ja, com abans. Exacte, ha fet 2 tirs molt forçats, hem agafat el rebot i hem aconseguit córrer. I 2 accions ràpides i 5 dalt. Bueno, ho dia César, eixa canasta havia d'entrar. N'hi ha algunes canastes que són, diguem, psicològiques. És que si eixa no entra ja és una puntilla psicològica. I esta era de les bones. S'havia menjat molt bé la pilota, s'havia arribat en avantatge. Era molt clara, no tenien ni punteig de rival. Bueno, sembla, després d'estos minuts de temps mort, comença de nou el partit. Esperem que amb este ritme dels últims, de l'últim minut. Bueno, pues vamos a verlo. Santi Gallà. Era Blázquez. Juega Carolina en ataque. Con esos 5 puntos de ventaja y esa falta personal de Requena sobre Nacho Gallà. Que recibía para buscar una acción ofensiva y efectivamente la segunda falta personal de Requena. Un Requena que en faceta anotadora estén veient-lo molt, molt, molt... Pues está como el equipo, está contagiado, ¿no? No está trobant camí, no arriba en ventaje, bueno. Merencio, vaya pase, Merencio... No había... Ha passat en el aire. En el aire no m'agrada massa que es passi, però bueno. Sobre te quedes penjat en el aire i moltes voltes no és la millor opció. Bueno, dice Víctor que hay que acabar las acciones, que hay que lanzar buenas acciones, además, para irse en el marcador, que parece que el equipo le dé miedo coger una buena renta. Está cada vez que tiene la posibilidad de rebasar los 6 puntos como que... Como le, no sé, que se atenaza en el ataque y no le salen las cosas. Como una goma, ¿no? Exacto, el chicle del ciclismo todo el rato, ¿no? Arriba y abajo. Estirar y aflojar, estirar y aflojar. Ataca el Gandía, lo hace por mediación de Gallá. Si estamos teniendo problemas técnicos, a ver si los podemos solucionar. Mientras seguimos viendo en directo las imágenes del partido. Es la segunda falta de Jovi en este caso. Y ya en marcha. Juega Carolinas. Blázquez. Nacho Gallá. La saca para Santi Gallá, que se levanta de 3. No anota. El rebote para Jovi Merencio. Ahora a correr. Requena, que lo intenta, pero tampoco con mucha intención. Y ha habido un choque ahí.
Y una falta en ataque de Requena, ¿eh? Ojo que es falta de Requena y es la tercera. Requena últimamente se está cargando muchas faltas en todos los partidos. Y ahora es una falta absurda que... Sí. Y evidentemente el penaliza, Víctor el penaliza también, en esta tercera, en esta tercera falta. Ix del parque y entra Alan Cleija en el seu lloc. No sé si las faltas tienen que ver con que no me salen las cosas en ataque y tengo, bueno, pues alguna acción, digamos, desesperada en la defensa, o que me piden más intensidad defensiva de la que sé hacer y no sé hacerlo. Pues puede ser. ¿No? Digo yo. ¿Tú qué dices, César? Lo tendría que preguntar a Requena. Yo supongo que el ¿qué te pasa, Requena? El canvi de rol també, així no és el rol de que tenia el Daya, no? Víctor vol que sí, que sigui un home que produïca ofensivament, però que aporte coses més també darrere, no? A lo millor allí no tenia tanta responsabilitat. Joan Hernández reiniciando el ataque del equipo. Ya está en cancha contraria, defendido por Santi Gallà, que tocó el balón para impedir que siguiera con acción Joan Hernández. Hay más movimiento en el banquillo, Marc. Sergi Bordes y Óscar Hernández son los jugadores que entren esta vegada al parqué. Y los cambios, bueno, son las posiciones naturales. Óscar entra per Alejandro Vera y Sergi Bordes entra en la posición de base per Joan Hernández. Son cambios para refrescar, ¿no? Para que recuperen de cara al último periodo. Exactamente, pero atención a este momento. Sense Requena, sense Joan y sense Vera. Estrés. Referents ofensius. Por tanto, estar bé ara darrere i buscar avantatges. Este també ha d'entrar. Molt bé. Molt bé, 53-45. Blázquez con Zamora. Ahí está Gallà de nuevo. ¡Buah! Atac. El bloqueo ahí ha sido brutal, de Alejandro Blázquez, que ha cantado una falta clarísima. No sé si es la cuarta, no lo sé. Y la rabia de Juli Merencio al vore que este ataque se acababa amb esta falta en ataque. Y la rebía. Demostra també la situació i el moment que estan vivint els jugadors. Estem en màxima diferència. Sí, 53-45, 8 puntos de ventaja cuando queda un minuto y medio para que acabe el tercer cuarto. Óscars remontando en línea de fondo, anotando aro pasado. Buena acción de Óscars. Y més 10. Y la ventaja que se va a 10 puntos y lo que puede aumentar a 11 si anota el tiro libre. Y lo que estaba ahí en Pau, a ver qué pasa ahora que no está ningún dels, en teoría, màxims capaços per anotar. Pues mira, han donat un pas endavant, el cas de Unai amb eixe triple amb un bon passe de Jovi i ara Óscar que a molt d'ímpetu ha fet la penetració. Indica Víctor Rubio des del banquillo, ahora sí, a sus jugadores, señala la cabeza, que tengan cabeza ahora para mantener la ventaja y si es posible aumentarla. Santi, cabeza siempre, ¿no? Es que... Cabeza siempre, siempre cabeza. Óscar ahora te molta ventaja, sense... Mítica frase. Sí. Diga que Óscar té molta ventatge ara sense Paterna ni Blázquez. Clar, físicament ara és la bèstia del partit. N'ha notat Óscar, però ha habido falta personal, eh? No, repítese. Han entrat abans. Parecía que habían señalado falta sobre Jovi en el intento de rebote, però finalment és repetición de ese tiro por invadir antes de tiempo la zona. 5-5, 4-5. Y a ver si nos vamos a 11, Óscars, que se lo piensa un poquito más ahora. Y ahora se anota. El 32 de Gandía para anotar y colocar la máxima en el marcador cuando queda un minuto y 15 para llegar al final del tercer cuarto. Pone la directa Nacho Gallà, Santi Gallà, con Mateo Gallà, que acaba de entrar también a la cancha. Martín Soriano con Santi Gallà, defendido por Unai Zamora, viene ahora en defensa. Están los tres Gallás ahora en pista. Lo sé. Nacho Gallá que se levanta, no anota, el rebote para Unai Zamora. Zamora con Cleijan, van a intentar correr. Le ha frenado bien ahí Santi Gallá. El balón es para otra vez Zamora. Se gira para dar el pase con Sergi Bordes, que de nuevo busca a Cleijan. Quedan 34 segundos. Sí. No tira Cleijan, Jovi busca ahora a Óscars, queda... 3 segundos, se levanta Sergi, no anota, el rebote para Nacho Gallá. Sobre la bocina prácticamente agotó la posesión el equipo y ahora hará lo mismo Carolinas porque le queda lo mismo de posesión que de cuarto. 15 segundos.
prácticamente lo mismo. Nacho Gallá agotando hasta el final. Le defiende Kleijan. Se la va a jugar él. 9 segundos. Ahí tiene el marcador. Ahí va Nacho Gallá. Busca la jugada para acabar anotando. A tabla. Kleijan con Oscars, que no consigue atrapar ese balón. Y llegamos al final del tercer cuarto. Ahora sí, con ventaja del Gandía, 56-47. Bueno, 9 punts per damunt, l'únic pel bàsquet Gandia en aquest tercer quart, que ha sigut bueno, el millor en diferència del que portem de partit, sobretot aquests últims moments, ja ho estàveu comentant, i jo crec que em sembla important, i és una reflexió també per a Víctor Rubio, pense, quan ha deixat dins de la pista els jugadors menys titulars o amb menys habilitat, diguem, o amb menys importància durant la temporada, bueno, han donat aquest passet endavant, sobretot Unai Zamora i Òscar Hernández, no? Que li han donat aquesta tranquil·litat dels 9 punts ara mateix. Hem estat en 3 jugadors canterans, eh? Al mateix temps, Alan, Unai i Sergi. I han complit, el parcial ha sigut, Pau Dia, a veure com són capaços de reaccionar, no? El parcial ha sigut de 6-2, no està gens malament. I, a veure, arribem bé de faltes, crec que està Requena en 3, i no sé si Jovi també en 3, la resta no estan carregats. Ells, per a mi, molt important que Paterna no estigui a la pista, perquè és un jugador que físicament pareix que no vaig aportar, però diguem que a nivell tàctic és molt, molt referent tant en defensa, guardant la zona, botant les ajudes i rebotejant, com en atac quan li arriben les pilotes. Efectivament, estadístiques del que portem, d'estos 30 minuts que portem disputats, amb Òscar Hernández, que ara mateix és el màxim anotador de l'Units pel bàsquet Gandia, amb 11 punts, 3 rebots. També està Alejandro Requena amb 10 punts, 9 de Jovi Merencio, 8 de Alejandro Vera, que té 7 rebots en el que portem d'encontre. I veurem en què eixen per a jugar aquests últims 10 minuts. Sembla que són exactament els mateixos. Comença l'últim quart. El canvi d'Alejandro Vera, que entra al terreny de joc per Unai Zamora. Unai té algun problema, crec. Sí. Està tratant amb Núria. M'ha semblat veure que el tratava Núria. Unai Zamora, dius. Sí. Sí, per això l'ha sentat. Quan comença l'últim quart, últims 10 minuts de partit per intentar aconseguir una victòria també que doni confiança a l'equip. Ahí está Nacho Gallá, otra vez el hombre del partido, levantándose a una mano, pero no anotando. Rebote mira para Jovi, que levanta la cabeza, no encuentra un pase, rebasa el mira, mismo la divisoria subiendo el balón. Jovi le hacen un 2-1 a punto de perder, pero no. Invertís a la, Kleijan, el pase picadito bien para Óscar, ahora jugando bien Gandía. El pase hacia Vera, fuera Vera, era Jovi Merencio. Han mogut molt bé la pilota. El problema és que han rebut tant Óscar com Àlex Vera dins, amb molta avantatge i no han mirat la cistella. No, però l'ha arribat per un bon tir i bueno, no sí, passa no, res. Sí, el tir ha sigut ben seleccionat. Està Nacho Gallà, con Vera. José Luis Martínez, que ha vuelto al equipo, sacando fuera para Nacho Gallá, que se levanta de 3, pero no toca ni el aro. Ha perdido el flow en los últimos ataques. Nacho Gallá, de eso se ha aprovechado Gandía para abrir brecha y estamos en 56-47, no se mueve el marcador. Hay más cambios en las filas del Carolinas. Es que Santi está jugándoles totes, eso también le ha de pasar factura. No totes van a entrar al llarg del partido y ahora mateix también porta molts minuts a les cames. Ha entrado Mario Mariscal, se ha sentado Martín Soriano, Víctor Enrique, Martín Soriano. Sí. Bien, hacéis unas caritas. Tenían que ver ustedes las caritas que me hacen cada vez que yo digo, ¿qué he dicho? No, guasipe. ¿No? Sí. Bueno, está Paterna en la pista ya, ¿eh? Está Paterna en la pista para vérselas de nuevo con Alejandro Vera. Está Alan Peter Kleijan con Sergi Bordes, con José Luis Martínez, que metió la manita y le pitó Pilar Carrasco la falta. Este es Bordes. Es la cuarta, ¿eh? El 14 de Gandía, que hoy ha vuelto a jugar después de ese COVID, después de esa larguísima recuperación de rodilla, que le deseamos todo lo mejor que se pueda encontrar en las canchas. Jovi Merencio, metiéndole un pase ahí a Alejandro Vera, con Paterna, que le defiende, le mete la mano. Está Alejandro buscando un pase finalmente para Óscars. Hay que tirar, se levanta Óscars, nada, se queda corto. No hubo nadie en el rebote, estaban los dos pibos fuera. Nacho Gallá, que busca ese pase por la espalda a Paterna. Paterna, de nuevo, tuya mía. Para acabar anotando después de esa combinación con José Luis Fuentes.
Y ahora es Hobby quien busca el pase largo entre Vera y Oscars. Ha habido ahí pies de Fuentes y hay cambio en las filas del Carolina. Se retira José Luis Martínez. No estem aprofitant ara molt la ventatja interior que tenim. Bueno, estem molt estàtics, sense pilota, i l'última acció s'ha pogut veure. Lo que he dicho antes, el equipo tiene, cuando tiene una ventaja, pues como parece que no quiere machacar el partido. Por fin ahora buscaron ahí el punto fuerte del equipo con Alejandro Vera en una acción clara de canasta. Bajo tablero para marchar de nuevo a su equipo a los 9 puntos. 5-8-4-9. Quedan 8 minutos. A ver si podemos contarles hoy una victoria, que ya va haciendo falta. Mariscal, que cayó al suelo ante la falta y tendrá tiros libres. Mario Mariscal. Quan entra Joan Hernández al camp i Sergi Bordes, un Bordes que a lo millor podíem haver pensat que per la situació en la que arribava l'equip i ell personalment a este partit, haguera tingut una presència testimonial i realment ha jugat al redor dels 9 minuts d'encontre, que jo crec que són més dels que possiblement ell s'esperava jugar abans de començar. Bueno, no ho sé, però almenys s'ha servit perquè Joan Hernández també tinga més minuts i estiga més fresc de cara als últims minuts. Està correcte, no assumir responsabilitat, però almenys no ha perdut pilot. Y yo es molt d'alabar. Se anota Mariscal, pero se va al banquillo para que entre Nicolás Martínez. Me llaman la atención las estadísticas, no sé si están correctas, de Mariscal. Pocos minutos y muchos puntos. Sí, es el máximo anotador del Carolina. No, segon, darrere de Nacho Gallé. Nacho Gallé es el máximo, efectivamente. Sí, creo que sí. Joan Hernández con Alejandro Vera. Ahí está Vera con Paterna, le va a encarar, se levanta, había acudido bien a la defensa Luis Miguel Fuentes, que es precisamente quien le ha hecho la falta. Había acudido ahí a ayudar a Paterna, que ya había perdido la posición en el poste bajo, pero le cayó la falta personal a su compañero, que evitó no obstante la acción de Vera. Hernández busca a Vera otra vez, recibe Vera, Oscars. Tabla, no puede fallar, anota. Ahí están jugando como... Y ahora están aprovechando lo que de ellos, ¿no? Aprovechar ese cos. Bajo de aro es como los de octavo contra los de sexto. Es una superioridad total. Ahora es el lanzamiento exterior que no entra de Martínez. El balón había salido ya y, por lo tanto, a pesar de la pillería del jugador de Carolinas, es balón para Gandía. Este es Clayhan. El del fondo de la derecha es Bañuls. El de la bufandita. Que lo sacas de la Yar y de Machuquera y el hombre no... No es una bufanda, es un coy. El hombre no se encuentra. Otra vez Oscars y otra vez canastita. Es que te molta ventaja. Claro. Sí. 6-2-5-1. No, es el máximo anotador del partido ya en diferencia. Me alegro mucho. 11 puntos arriba para Gandía. Los tres, sí. Pablo Paterna. Ahora es el... Ahora han cambiado el emparejamiento. Ahora es Oscars quien está encima de él. Y Vera... buscando a Fuentes. Fuentes que protesta la acción con el árbitro del partido, pero que le indica que no tiene razón. La razón para mí. El que manda, manda. Pues le mandamos un saludo al chico de la mopa. Que estará en su casa. Pues mira, ya has conseguido que me pregunten si tiene Fred. Sí, David. En casa, la mami. Está chela de bonito. Tim Fred. Es que de verdad. Paterna. No. El que también estará pasando Fred en Galicia es Carlos Gil, que se está diciendo que está viviendo el partido. Un clásico, un altre de los míticos de así del Unis pel Básquet también. Joan, Clayham, Hobby. Quedan 10 segundos. Sigue Hobby. Un pase a no sé dónde, que finalmente captura Oscars, no anota, pelea por el rebote. Está lluitando molt Oscars, sí, ¿eh? Sí. Claro, le salen las cosas y el chico es un chico que, si no le salen, agacha la cabeza, le salen las cosas, pues se motiva, va para arriba, como todo el mundo. Y el que deia, jugar contra el teu ex-equip, contra el equipo on vas formar, imagina que també ha de ser una motivació extra, ¿eh? Escúchame, es que es normal que te preguntes si tienes frío, porque entre los auriculares que parecen orejeras, entre la bufanda, la chaqueta, parece que estoy retransmitiendo un partido del Lech Poznan. Es que estoy de arriba de fútbol, Santi. Copa de la UEFA. Ostras. Lech Poznan contra el, yo qué sé. Contra el Madrid mismo.
No infravalores el poliesportivo de Gandía. La casualidad que tiene que ser Madrid. No, lo he dicho porque me suena mucho un partido, una eliminatoria de UEFA del Madrid. Lo de jugar la UEFA al Madrid lo dices por algo. No, escucha. No, no, he dicho UEFA. Eso ha sido. No me vas a encontrar. He dicho UEFA. Eso ha sido un tiro. Pues, la UEFA de Pau, es que eres más al chode. La UEFA de entonces, ganarla tenía más mérito casi. No diré que era Champions, pero tenía mucho mérito, porque a la Copa de Europa solo iban los campeones de Liga. Entonces, todos los demás se iban a la UEFA. Entonces, ya, el Madrid, querido, alguna vez ha jugado a la UEFA. Ya has conseguido. Espera un momento, que la cuña. Que aún no he terminado. Y la ganó. Totes les jornades que retransmitim en un Ispel Bàsquet, clava la el Madrid, però algun lloc. Clava la cuña, clava la cuña. Increïble. Oi Rullán, oi Braveller, oi Juanito, que li van pegar la botella. Ya. Eso no lo he contado. Lo de Yugoslavia no lo he contado, pero lo contaré en Belgrado, fue eso. Va a picar al público. Gestoría Juan, ahí te atienden fantástico. Si quieres la declaración de la renta, si tienes problemas con el vecino del quinto, si no sabes qué hacer con el IVA, que te tiene mareado, aunque solamente has emitido dos facturas, pero no sabes hacerla con un canuto, Gestoría Juan, asesoría, Ciudad de Barcelona, uno, aquí al lado mismo. Óscar. Para Jon Hernández. Eso vale, ¿no? No. Ha pitado abajo. Pues ha dicho Sánchez que no vale. No ha dado una taxa continuada, pero bueno, no. Estamos en 11 puntitos, ¿eh? Entre unas cosas y otras, vosotros meteros conmigo, que mientras el equipo vaya para arriba, me da igual. El public dice que el calfe es enseguida en el micro. ¿Quién ha dicho esto? Bueno, top secret. Seguidores. Un saludo para ese seguidor, ese espectador. ¿Cuánto ahora anota sí de tres Hernández? Máximo y ahora ya nos ponemos ya bien, bien. 14 puntos arriba, la cosa se está poniendo guapita, ¿eh? 5 minutos. Son 14 puntos de ventaja, hace frío en el pabellón, pero nos estamos calentando en estos últimos instantes. Ojo que se levanta Paterna, anota Pablo Paterna para reducir otra vez la distancia, pero era de 2. ¿Es de 3? De 3. Vaya. Pues de 3. 6-5-5-4. Contestó Paterna ese lanzamiento triple anotado por Gandía. Falta personal sobre Hernández. Y estarán en bonus a partir de la propera. Sí. ¿No? Creo que sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Pawlowski? No, ya la había marcado. Si Pablo no dice. Sí. Está Carles Fuster allí y intentando alzar. Va a alzar, sí, a la próxima. Ahora el marca. Ahora sí. Muy bien. Hernández. ¿Qué equipazo tenemos, señores? Ahí está Vera. A ver qué hace Vera. Por meterla. ¡Olé! ¿Qué va a hacer? Meterla. Canasta de Alejandro Vera. 6-7-5-4, 5 y medio para acabar este partido que vamos a ganar, ¿eh? Ojo, que vamos a ganar este partido. Gaya. Es Fuentes. Otra vez Paterna. La sacan fuera. El lanzamiento de 3 de Nicolás Martínez. Ese triple es de Paterna, porque ha conseguido desde el pal alt portar al defensor de la costa contraria y dejar a su compañía sola. Y vuelve el pase. No, tenemos no es que cerrar el partido. Tenemos que cerrar el partido. Que la semana pasada otra igual. Pudiéndolo romper, haciendo el tonto, se va acercando el rival. Jon Hernández se va a levantar de 2. La anterior no, la otra. La anterior nos metió en pa'l pelo. Óscar se anota. Ha fet un mal tir, ¿no? Ha agafat el rebot, pero lo ha clavado en algo más de sol. ¿Cuántos puntos que de técnica? Óscar, Mar, porque parece que 17, es 17, si no me equivoco. Madre mía, pues muy bien, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Claro, se ha puesto Paterna ahí delante y claro, Joan no. Toma. Técnica vale. Paterna. Claro. Es que, explícame una cosa, te pitan falta y te pones a protestar. Pues ahora te pitan técnica. Explícame eso. Pues, Pau, tú... Iba a decir que, que me estaba gustando mucho la inteligencia de Paterna. Como sí, en el juego y todo. Acaba la frase. Ahora justamente. Acaba la frase. No ha sido chiquet, muy. Como un chiquet, o sea, le han dado una pataleta. No ha sido muy inteligente ahí cuando justamente había pitado falta. No. El árbitro es rápido, ya te digo. Sí, yo. Sí, es rápido. ¿Eh? Sí. Ha hecho un Arturo Vidal. Es rápido. Sí. Pecho paloma. No. Bueno, pues la jugada que se ha saldado con esa canasta de Hobby, que nos coloca 13 arriba, ¿eh? Dice Víctor que no le interesa, lo que no sé el qué. Entrar en su juego de protesta. Ah, sí. Muy bien. Gaya. Es Vera. Mal emparejamiento. Bien, me la ha aguantado bien, Sí, se tiene que ir fuera. Se la va a volver a intentar hacer. Muy bien, pero... defensa. Bravo. ¡Oh!
Qué pena, no, no vale porque estaba fuera del tiempo. Qué mol de Meri la defensa de Vera. El canvi sí, se ha quedado en Gallà y bueno, la defensa Sigut estaba sentada prácticamente en una caída defensando. Sí, ha sido un mal emparejamiento, pero que ha saldado bien Vera la diferencia de estatura, que a veces es un hándicap en contra del más alto. Sí, per a ser un jugador gran no té mala lateralitat, no és Òscars en aquest aspecte, Vera, no? Ha estat bé, molt correcte en la defensa i ha aconseguit pues, això, que fer un mal passe i tirar en fora de temps. Bueno, quan el Carolina es demana este temps mort per intentar recomposar el seu equip a la Cantí i 13 per damunt està guanyant l'Units pel Bàsquet Gandia. Anava a mencionar jo, abans de que demanaren el temps, que en este moment de disputa havien tret a Òscars Hernández per Unai Zamora, ja no per el detall de que era Òscars, sinó perquè bueno, semblava que aquestes molèsties que estava tenint Unai quan estava tractant-lo Núria a Sant Fèlix, bueno, s'havia recuperat i podia jugar els últims minuts, almenys alguns d'ells, quan queden 4 minuts i 15 segons. Creo que ha sigut un simple coll. I vull destacar que avui 5 jugadors ja han passat per de 10 punts. Son quiénes. Joan Hernández, Alejandro Requena, Alejandro Vera, Óscar Hernández y Jovi Merencio. Es que hoy no estás diciendo con la matraca que nos diste la semana pasada, hoy no estás diciendo para cuántos puntos vamos, querido. 70 puntos, No, no, 70 ahora, ¿para cuántos vamos? A ver. No, que la semana pasada estuviste toda la semanita que no llegamos a 50, ¿sí o no, César? Sí, que es de verdad. Llevamos 2 puntos por minuto. Hoy no has dado la matraca. Vamos camino de 80. Vamos a ser positivos, hombre. Camino de 80 hoy. Es verdad, es que la gente me lo dice, me están mandando ahora mensajes del público. Me está diciendo, dile a Pau que... Es que os seguido. Que sí, muy, los míos. Que, a ver, hombre, los vuestros me rajan a mí, los míos os rajan. Mira, vos a ver la última que me acaben de decir. No lo digas. Bueno, no la digo. Es muy ofensiva, es muy ofensiva. No, es la veritat, que eres més del Madrid que Santiago Bernabéu. Vaya, vaya invento. Bueno, anotó Vera, el partido está bien. Yo creo que lo tenemos ahí. 7-2, 5-7. Iremos hacia 80, dice Pau. Yo creo que más. Molt bé aguantar per un any de defensa gran, 5 segons, quasi. Sí. L'ha comido ahí la moral, L'ha comido la moral ahí a Fuentes. Paterna, se frena Paterna. I ha hecho passos, no? Sí. Ha hecho passos. Bueno, este equip arriba fins on ha arribat. Ja físicament no donen més de 6 jugadors importants d'ell, sobretot Nacho Gallà i Paterna. I nosaltres, pues, en equip més jove, en això sí que tenim més recorregut que aquest equip, no? Que els seus dos veterans, tant Nacho Gallà com Paterna, estan en 30 anys i estan jugant pràcticament tot el partit i ara mateix ja no tenen capacitat de crear punts fàcils. Joan Hernández, 72-57, queden 3 minuts 20 segons. Bien Hernández, con Jovi, bloqueo de Vera, 2 contra 1 con Jovi, la saca para Joan, quedan 10 segundos de posesión, la sigue Hernández. Busca a Vera en la ayuda, el bloqueo, Unai, interior para Vera, mamma mía, si entra ese balón, que finalmente se quedó corto, una lástima, porque la acción era bonita. Está Mariscal y la falta de Jovi. Ese ya no pita en el básquet moderno, antigament sempre eren falta, no? Quan queda la mà sobre la pilota, entre el dute pitava en falta, avui en dia... Moltes d'elles, si no és clar que s'han agarrat, no les piden, Tu dices que me meto contigo, pero es que llevas hasta guantes. Sí, no me había dado cuenta. T'acabes de donar compte ara. No, no me había fijado, es que no me fijo tanto. Pero vamos. Guantes de llana. Es que va equipado, pero... Sí. Lo que yo diga. Escolta, jo he passat molt de fred així en este pavelló, Lo que yo diga. César de aquí se va a esquiar. Si estuviera en Polonia. No, están tancadas las pistas. Tampoco hace tanto frío. Eso sí, vosotros en casita estáis bien, Bandidos. Muy bien. Vamos al pase, vamos a la canasta. ¿Y quién acaba de aparecer? Shai Miller. Shai Miller, el quarterback. El quarterback. Qué bonito pase de Vera. Sense veure això. Callà. Sí, eren els punts fàcils que feia Alan, sempre. Però jo crec que Alan li ho ha dit. A veure, escolta, com és que ja ha fet el quarterback, que si no, no em menjo un torrado. Muy bien, Hernández. Lejan emulando a Iturriaga. Anota Hernández. ¿Sí o no? Sí. Iturriaga, ya está la cuña. Ahí. Has tardado 10 segundos en reaccionar, sí, que estaba pensando en la acción última de Jan Hernández. 7-6-5-7, Paterna. El Gandía se ha metido en una ventaja muy bonica, muy bonica. Jovi, 7-6-5-7. Esos son 19 puntos. Bien. Estoy leyendo bien, Lees perfectamente. Quedan 2 minutos.
para que acabe el partido. Esto está ganado. Sí, sí. Hernández. Pero a mí, fíjate, el Carolina es que no li perd la cara a la intensitat. Vull dir, en tot moment estan posats i dins de les seves limitacions estan ahí, eh? Martínez buscava Mariscal, però s'ha encontrado con Vera. Ahora tiene otra ocasión el Gandía de rebasar los 20 puntos porque falló en el anterior ataque. Minuto 44. En la mítica cancha de Gandía, Jovi Merencio es de 3 y la mete. La mete Jovi Merencio, anota Jovi. Por fin anotamos desde el perímetro y esto se nota en el marcador, que nos vamos a ir a más de 80, Pau. Sí, 79 puntos. Has fallado en tu pronóstico. Bueno, aún queda minuto y medio. Puedes retirar. Joder. Aún podemos perder. Puedes retirar. Te dejo un bonus. Puedes rectificar. ¿A 85 dices? ¿O no? Depende, igual. Depende. Ahora ya se relaja y no anota. Depende, si meten 6 puntos, sí. Claro. ¿Eh? El chiquet. El partido ya está decidido. Ahora se pueden relajar. Nos tenemos que entretener en algunas cositas. Ellos están ahí aguantando tan allá como a Paterna. Eso es un indicativo de que bueno, de que el seu estilo de xoc es fidel y hasta el final van a estar ahí. Magnífico. No el donen per perdut. El donen per perdut, evidentment, perquè no queda temps. Però que tenen molt clar que aquest equip, pues, bueno, continuen els mateixos rols que tenien en Primera Nacional. Anota Nacho Gallà, col·loca el 57 en el casellero del Carolina, s'haurà el 59. Mira, ui, anàvem a fer una altra volta en la de quarterback, Alan Riguense. 7-9-5-9, Jovi, con Joan. Se prepara Óscar otra vez para entrar. Está despojándose ya del chándal. La tiene Jon Hernández. Busca un movimiento para dar un pase, pero no lo encuentra. Decide acabar él con esto. No anota. Rebotea Nicolás Martínez. Paterna, interior para Mariscal. Jugador muy plástico, muy, muy elegante. Aunque debe tener un problema físico. Mira, sigue lesionando. Fija la acción. Es que a mí me agradan mucho los equipos y sí. Felicita al entrenador porque el equipo está competiendo bacha con bacha en el marcador. Y eso, muchos equipos. Mira, bueno. Y pierden la pista al partido. Bueno, nos hemos agrandado con esa acción, ¿eh? Yo creo que una vez bien vale, pero tampoco es para tanto. Gallá. Y la cara de Víctor lo dice. Paterna. Eso mismo que has dicho tú, ¿eh? No sé si es de 3, se queda corto. Uy, 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 uy. Cuidado. Cuidado. La protesta intensa de Gallá y la rectificación del árbitro con la ayuda de Sánchez, que estaba en el otro lado y ha ido a aportar su opinión sobre esta acción que favorece a Carolinas. 79-61, 49 segundos para acabar este partido. Qué contentos estamos de contaros una victoria del Municipal Basket Gandía de Lanches Visión, que se va a llevar los puntos en este encuentro ante Carolinas, devolviendo la victoria del partido de ida. Gallá se levanta, se le queda corta. Luis Martínez buscando ahí la pillería con Zamora, que no le ha salido. Hernández con Jovi. ¿Y qué ha pasado ahí? Falta. Se iban zurrando por el otro lado, ¿no? Del 11. Serán dos tíos, ¿no? De José Luis Martínez. Sí, había ahí un zurre entre, no sé si lo hemos visto en la pantalla, pero entre Unai y Martínez por la parte izquierda. Y el árbitro que ha pitado falta. Quinta falta de Martínez. Que se tiene que ir al banquillo. 7-9-6-1, volverá a entrar Gallá, que se había sentado. Y hay tiros para este hombre, para este chico, para este muchacho. Pero mira, Unai Zamora. Haciendo ¿Cuántos puntos lleva Zamora? 7. Alguien ha encendido el ordenador. Lo habéis oído, ¿no? Sí. Es que se oye todo aquí. Vamos. Oigo hasta cómo teclean las anotaciones. Falla Unai. A ver, con si el segundo. Mete el 80, ¿eh? ¿Cómo? Que si mete el segundo 80. Sí, sí, no, aún vas a tener razón, macho. No te jodas. ¿Sí o no? El chiquete. Ahí está. 80. Ahora sí, si no anota. Pido a Dios que haya otra canasta. Si no, vamos a tener pau para toda la semana. Nacho Gallá. A ver, la que se inventa Nacho no entra. Allá tiene Zamora. Vamos a anotar, chicos. Hay que ser agresivos, hombre, hay que buscar más puntos. Pues mira, ahí están los dos tiros. Vale, pues dos tiros para Jovi, para romper el pronóstico de... No quiero pensar que Pau quiere que falle Jovi. De Pau, el optimista. No volvería a pensar eso, Pau, no sé. No, para nada. Él ha dicho 80 o más. Esto ya es... Ya está en su pronóstico. Jovi, ¿cuántos puntos lleva Jovi? 13, creo.
Uy. Madre mía. No, estas cosas pasan. Ahora notará y se acabará la tontería. Está hobby. Está tensión, ¿eh? Métela, muchacho. Muy bien. Sí. 8-1-6-1 para redondear la ventaja de 20 puntos. Y es el último ataque. Este es el último ataque del partido. Me imagino que Gallá pues, agotará hasta el final y se la jugará él, supongo. Ahí está Gallá. Una defensa sobre él. La saca con Martínez. Rebote para Hernández. Quedan 2 segundos. 1 segundo. Hay un tiro de Joan que va a golpear arriba en el tablero. Final del partido. Final del partido en el pabellón municipal de Gandía. Ganó Gandía. Ganó Angels Visión. Ya era hora. Qué felices poderles contar otra vez una victoria de nuestro equipo sin público, pero con muchos telespectadores en sus casas. Victoria 81-61, 20 puntos arriba. Y bueno, César, hemos visto hoy cosas que invitan al optimismo. Sí, teniendo en cuenta que no hem entrenado durante la semana por diferentes motivos, baixes, gente que tenía problemas o altres tasques fuera de lo que son la rutina habitual de entrenamientos. Este equipo le fa falta encara molta mà, molt d'entrenament per a clavar-lo dins de lo que és la dinàmica alta de la Lliga EVA. Ara mateixa són capaços de guanyar un equip com el Carolines, que és un molt correcte, molt intens, que ara entenem per què allí a lo millor pues, van ser capaços de desquiciar l'equip. Era el primer partit que veníem del paró, del Covid. I ara mateixa el que més m'agrada d'aquesta victòria ja no són els punts i la diferència, que està bé guanyar de 20 punts, sobretot perquè entenc jo que la moral va repercutir molt a nivell diari, tant en els tècnics, en el que és el treball, en el treball diari, i per tant, és important que aquest equip siga capaç d'entrenar a tope. Bueno, seguimos en directo desde el pabellón municipal de Gandía, con poco sonido, con muy poquito sonido, y vamos a ver si Marc es capaz de... Hola, Marc. Bueno, vamos a ver si conseguimos hablar con Víctor Rubio, a ver si se acerca a la zona para preguntarle esa típica entrevista final del partido con las impresiones del entrenador. Ya estamos aquí. Ya se escucha perfectamente, ¿no? Sí. Pues bueno, seguir. ¿Decías, César? No, ya para acabar, rematar que alabar el trabajo del Carolines, porque es muy correcto, es un equipo que no té més de lo que hem pogut veure. Intensitat, dos o tres jugadors que poden aportar, però no menys deixar de costat el que ha fet avui l'Unix pel bàsquet. És molt important que l'equip avui hagi donat cara, sobretot en els moments importants, perquè el partit fins a l'últim quart no ha sigut capaç de decantar-se, i sobretot perquè ja hem començat a trobar millors posicions per al llançament exterior, i l'equip continua tenint una virtut. En té moltes, però per a mi la més significativa és que a nivell físic és capaç d'estar durant 40 minuts treballant molt fort i imposant-se físicament. Bueno, pues el análisis de César Bañuls, voy a colgar ahora en mis redes tu pinta, porque claro, quiero que la gente ande yo caliente. Que la gente sea consciente de cómo te pertrechas para venir aquí al pabellón municipal. Señor Pau, díganos cosas, ¿qué opina usted del partido? Partimos el intel·ligent del Gandia, per fi, han sabut llegir on no hi havia avantatges, han estat molt durs, sobretot en el xoc interior, i molt intel·ligents, buscant les avantatges i quan es tancaven els tirs exteriors, que avui per fi han entrat, i en defensa seguim a bon nivell en el rebot. Marc Oliva, que ja està amb Víctor Rubio. Bueno, gracias, Santi. Víctor, entrenador de l'Unix pel Bàsquet Gandia, bueno, yo te sobran presentaciones. Cuéntanos, hoy por lo menos otras impresiones. Parecía que al principio sí que costaba, la defensa bastante errática, pero finalmente ha parecido que se han podido componer correctamente y han sacado estos 20 puntos de diferencia, ¿no? Era un partido muy complicado de jugar hoy para un equipo como somos nosotros. La primera parte, bueno, los primeros minutos perdiendo balones que se nos caían de las manos, el equipo muy tenso, muy asustado, sabíamos lo importante que era hoy sacarlo y, bueno, es lo que tenemos. Tenemos que ir creciendo en estas cosas. Aunque me parezca increíble, me pasa eso durante el partido. Tengo que ir corrigiendo detalles que das por hecho que a estos niveles no se tienen ya que hacer, pero nos cuesta y hay que hacerlo y ya está. Cuando hemos encontrado por fin un poquito de buenas sensaciones, pues el equipo también se crece. Ha estado con mucha actividad. El último cuarto pienso que hemos estado a un nivel defensivo muy alto.
para bien o para mal, y con todas esas cuestiones erráticas y canastas fáciles que concedemos a veces por tonterías y despistes, hemos encajado 61, seguimos en buenos números, cuando te vas a 80, pues que no lo veíamos hace mucho, pues bueno. Hoy sin nada especial, porque hemos hecho un 8 de 25, que no deja de ser menos del 33%, pero por lo menos ya tienes algo de equilibrio, ya tienes algo de tiro exterior, y hoy nuestros hombres grandes han estado muy bien en ataque, en momentos no tan bien atrás, ni en actitud, ni en velocidad, ni en ritmo, pero hoy les hemos castigado ahí dentro y por lo menos en ese sentido me voy muy contento por ellos, porque necesitábamos, y me incluyo, necesitábamos algo así hoy. Todos, la televisión también lo necesitaba, debo decirte, Víctor. Quería preguntarte precisamente por esos hombres grandes, ¿no? Por Alejandro Vera, por Óscar Hernández, pero sobre todo por este segundo. Ha sido el máximo anotador del partido, 17 puntos, si no recuerdo mal. Hoy se le ha visto también con más motivado, más fuerte, más definido a la hora de defender y de atacar. Bueno, parece que este es el Óscar también que queríamos encontrarnos, ¿no? Sí, pero aún así con desconexiones que son incomprensibles. Yo se lo he dicho al descanso, le he dicho, llevas 8 puntos y 3 rebotes en 9 minutos. Esta es una media para jugar en 25 minutos, eso, lo que ha pasado, ser el rey del partido. En 19 ha metido 17 puntos y no sé cuántos rebotes. El problema es que nos hace mucho daño en otras cosas muchas veces. Y yo lo único que quiero es que esté centrado, que se concentre, que no tenga errores infantiles. Luego es verdad que ha estado hoy más duro de lo habitual en ataque. Uh-huh. Y lo que pasa es esto, que tenemos 19 años, que hay que estar muy encima de él. Pero ha tenido momentos también de desconexión que es para matarlo. Hala, me alegro que finalmente haya encontrado también su recompensa. Así es. Bueno, pues Víctor Rubio, enhorabuena por la victoria de hoy. A preparar la semana, otra vez semana completa, un confestivo para... pero semana completa, ¿no? Bueno, vamos a ver, por lo menos a ver si recuperamos. Esta semana, el martes, éramos 6 entrenando. Es que esto está siendo dramático. Y claro, cuando llegamos al fin de semana, esto pasa factura a veces. Hoy nos hemos llevado el premio, por lo menos, de romper eso. Vamos al Chinete esta semana. Un rival muy difícil, muy complicado y más allí. Pero bueno, a ver si podemos trabajar y podemos ir jugando un baloncesto mejor. Perfecto. Enhorabuena, Víctor. Gracias. Bueno, lo han escuchado, Víctor Rubio, entrenador del Unich. Pel Bàsquet Gandia, analitzant esta victòria. 81-61 ha sigut el resultat final. Esta tercera victòria de la temporada. 3 victòries, 5 derrotes és el que porta front al Carolinas. Nosaltres ens despedim, recordant-los que poden posar Telesafor HD per a lo que resta, que no sols és el bàsquet, que és tota la programació en Telesafor HD, un nou servei que donem per a que tot ho veguen de la millor forma possible. Nosaltres ens despedim fins a la pròxima jornada, sí, al pavelló municipal de Gandia. Gràcies per estar ahí.